Hola, buenos días, soy Pamela y me encantaría empezar mi monólogo normal. Como cualquier actor o actriz que entra a escena, hace sus cosas de teatro, pero por esta obra tengo 3 denuncias, 2 de ellas archivadas, no os preocupéis, ¿eh? Y mi abogado me sugiere que diga 3 cosas antes de empezar, porque trabajo con adolescentes que sois menores de edad, pero sobre todo ahora para que no me pongan el pin neardental. Así que a ver cómo me sale. La primera es que este monólogo contiene un lenguaje vulgar violento, y eso es, para hablar de violencia que te hablo con mariposas de colores. La segunda es que este monólogo parte de la rabia. La rabia no es contra los hombres ni contra mi ex maltratador, es contra un sistema inhumano y desigual. La tercera es que este monólogo va a incomodar como me incomoda a mí recordar esta parte de mi vida. Muchísimas gracias. La primera vez que me enamoré tenía 12 años. Me enamoré de un chico de 14 años que bailaba breakdance en el parque de mi pueblo. Si han escuchado bien, tenía 12 años, ¿eh? La primera vez que me sentí un mariposeo en el estómago, digo, esto es como la montaña rusa. Por ahí me miraba mucho y las mariposas se bajaban para abajo. Digo, oye, esto que me están mirando como la de mi pueblo, ¿eh? ¡Joder, nena, con 12 años con novio, qué guarra! Mis padres me dejaron tener novio con 12 años porque ellos se enamoraron con 14, pero mis abuelos les prohibían estar juntos. Y mis padres, como buenos seres humanos, cuanto más te dicen, tú por ahí no vayas, ¿tú por dónde vas? Hasta 3 veces. Por eso mis padres se metían en los callejones oscuros para ver mejor las estrellas. Un día mi padre le dio un beso a mi madre, otro día me sacó lengua, te metes con la teta, ya a los 6 meses mi padre le hizo a mi madre la pregunta formal de una pareja heterosexual que llevan tiempo. Oye, cariño, vamos a hacerlo, ¿no, Juan Carlos, chiquillo, que estamos muy jóvenes? ¿Nos podemos quedar embarazados? Tranquila, hija, que yo controlo, ¿eh? Mi padre asumió que en sus genitales tenía el mando la tele, donde él hacía on-off, marcha atrás, y justo cuando a mi padre apretó el botón de marcha atrás, nací yo. Mi padre no controlaba nada, pero es que mi padre, angelico mío, nació en el mundo donde se creen que las cosas se controlan. Y es que el patriarcado hace más de 21 siglos dividió al mundo en 2. A lo masculino lo puso aquí y a lo femenino aquí. La adolescente de mi pueblo, ya maestra, pero es que somos diferentes hombres y mujeres, no podemos ser iguales, maestra, porque ya ni machismo ni feminismo, yo igualismo. Digo, hija, acaba de empezar el monólogo, Mari, me está interrumpiendo. Vamos a ver, es que esto diferente no es. Esto es bastante desigual, porque aquí se puede y aquí no se puede. Y en esta desigualdad que se montó el patriarcado, iba un día en solitario caminando por la calle, se encontró con el capitalismo, se enamoraron y se casaron, y todo el mundo, ¡pero qué gran boda! Y le dijo el capitalismo al patriarcado, ¡Patri! A mí lo que más me gusta de ti, de un sistema que te has montado basado en la biología, de colocar aquí a hombres como fuertes y aquí a mujeres como débiles, me viene muy bien para montarme el resto de desigualdades basadas en la suerte. En la suerte de nacer en el primer mundo o tercer mundo. La suerte de ser rico o pobre. Blanco, cualquier otra raza. Heterosexual, cualquier identidad, orientación sexual, cis, trans, capacitismo, diversidad funcional, intelectual, el profesorado, el alumnado. Aquí sois los profes muy guay, pero que sepáis que en otro instituto los profes se ponen en primera fila en toda mi cara a mirar el móvil o a corregir exámenes así como que... Eso que le va a contar su vida a los niños, pues corra, que no te tenga. Tengo muchas cosas que hacer en mi casa. Y cuando digo profesorado, alumnado, más de un profe hace... Digo, que el monólogo también es para usted, no solo para los niños y las niñas, ¿sabes? Y a mí en esta desigualdad me contaron que las cosas eran normales y que no se podían cambiar, que en el mundo azul, en el mundo de los tíos, un tío, se tenga un tío de verdad porque es mucho más racional que una chica y no llora. Perdón, perdón, perdón. Uy. Es que tengo un problema porque yo he vivido 8 años de mi vida en El Salvador, Centroamérica, Tercer Mundo, Sudacalandia, donde allí hay un montón de machismo y tengo que ubicarme que ahora vivo aquí, en la península histérica, en el primer mundo, donde no hay machismo. Perdóname, el machismo no existe. No, 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 porque los tíos lloráis cuando va la gana, ¿no? Me imagino que su junta de una tarde, 10 nenes, ¿vale? Todos heterosexuales, sin ninguna tía delante, y se pone a ver La Casa de Papel. Y justo en la cena de amor o de sexo entre Tokio y Río... Hostia, Juan, pasé la cena del atraco del banco, que tú me estás poniendo muy gilipollas, Juan, tío. ¡Nene, es que no! La última es que ya estoy de forma libre. ¿Cuántos añicos teníais? 5 o 6, abuela. Y Juan, mamá, pegado. Niño, también no me llora que te vas a hacer maricón. Y el niño, hostia, con mi abuela. Y el niño creció sabiendo que maricón sería un insulto. Maricón es un insulto. Maricón significa parecerse a una mujer. Por tanto, parece que ser mujer o acercarte a la feminidad es un insulto, tío. No seas maricón, no seas como las tías, no te rebajes. En el mundo azul, en el mundo de los tíos, un tío de verdad no tiene miedo. Por eso la broma entre ustedes adolescentes siempre la misma, tío. ¿Te has dado cuenta que ha jugado un chulillo? Deja que pase, que le pegamos un susto, que se caga las patas. ¡Juega, gilipollas! ¡Que estás tonto, que me has asustado, nene!
Atención, que este lenguaje corporal significa me acabo de cagar. Yo por eso para el monólogo me pongo esta ropa floja. Cuando trabajaba con las pandillas en El Salvador, digo, mira, a lo mejor se ponen los pantalones flojos para guardarse las pistolas esas que llevan. Pero como tú les enfrentan entre barrios, yo les preguntaba, nenes, pero unísimo intu, que ven la bala pasar. Tú como hombre, físicamente, ¿cómo demuestras que tienes miedo? Señor, es que si yo me cago, se queda tú aquí, sigo siendo el rey del barrio, man. En el mundo azul, en el mundo de los tíos, un tío puede tener todas las novias que quiera. Juan está con María, Juan deja a María por lo que sea. A la salida de vuestro instituto, Juan se mete un morreo con otra tía. No le decimos aquí a Juan, ¡qué puta tía! Madre le dice, que está más buena esa con la que estabas antes, nene. Van a disculpar, pero para hablar de mi mundo no puedo hablar así, ¿eh? Yo, aunque parezcan chicos, soy una chica educada aquí abajo en el mundo de las chicas. Y mi mundo de color rosa con princesa, la madrina, purpurina. En mi mundo me dijeron que las chicas sí podemos llorar. Qué bonita la película, Mari. Que se va a hacer vampira por el final y todo, tía, me muero de amor. En mi mundo aquí abajo me dijeron que las chicas sí podemos tener miedo. Es más, las mujeres, cuanto más miedo tenemos, cuanto más sensibles, vulnerables, chiquititas y calladitas se nos ve, mucho más sexy les resultamos a los hombres heterosexuales. Una tía como yo, que dicen que soy de las que doy miedo. No pertenezco al club de chicas sexys. ¡Una cucaracha! ¡No! La que estamos montando por una cucaracha, nena. Anda, que luego yo soy el machista. ¡Machista! Una cucaracha de mierda te da miedo. Camino a tu casa te puedes encontrar 25. Y aunque venga alguna feminazi a tu instituto, que está muy de moda ahora las feminazis, ¿eh? A decirte que yo soy un qué, un machirulo, un señoro. ¡Ja! Te mando 10 guas en un minuto porque te cuido, hostia, de las cucarachas que te dan miedo, de las manadas que violan allá afuera. En mi mundo aquí abajo me dijeron que las chicas no podemos tener más de un novio. A que parece mentira que diga yo esto en el 2022 en la península histérica, país de libertades. Donde aquí las mujeres hacemos lo que nos da la gana. ¿Tú quieres ver machismo, chaval? ¡Vete a Afganistán! Eso sí que es machismo, que les ponen el burka. O los gitanos serán machistas, los sudacas serán machistas. Ya, pero aquí en este país, nuestro burka a las tías nos lo ponen de forma invisible. Porque nacer en este país o vivir en él, los ponen a las tías un burka, colega, donde pasan cosas peores que en la época de mi abuela. Porque mi abuela me decía, niña, tú por esa calle no vayas, hija mía, que te puede pasar algo. Ese algo es que te violaran. Pero mi abuela, la palabra violar, le daba repelús que le pasara por la boca y la abuela decía, te puede pasar algo. Ahora es, vete por esa calle, chica libre, primer mundo, que no está en Afganistán, te acaban violando igual. ¡Ey! Pero te dan la posibilidad de contarlo. Y cuando puedes contarlo, si es que puedes, más de medio país no te cree y te acaban juzgando a ti. Cuando es María la que está con Juan, ella lo deja a él por el motivo que sea. Y a la salida de vuestro instituto, esa nena se va a hablar con su mejor amigo, todo el mundo miramos aquí a María como... ¡Ah! ¡Ay, oh, es que macho le está metiendo las tetas en la boca, ¿eh? Luego dice que la violan, colega, luego dice que la violan. Porque María sigue estando en el mundo donde simbólicamente no se puede. Aquí se puede hacer pipí en la calle, aquí abajo también, con tu amiga un jersey y dos coches, tu amiga te pone jersey entre dos coches. Te agachas detrás mía, te quedas muy a gusto. Y a mí en esta vez igualdad me contaron el cuento de amor de cuando un príncipe se enamoraba de una princesa. Ahora no, a la historia de amor es la historia de un vampiro pederasta. Un vampiro pederasta que justamente tiene... Eso, eso. Aquí en Andalucía no pasa. Pero cuando hago esto en Madrid, empiezan los de Madrid. Ay, los andaluces son tan exagerados cuando hablan. Y le digo, pues en Madrid pasa la misma que en Andalucía, que es un tío que tiene una película 117 años, chaval, pero ¿eso qué es? Es un viejo verde disfrazado de vampiro, pero viejo verde. Y la película te dice sutilmente, como es ciencia ficción, que un tío de 50 años puede estar con una cría de 20 y que el amor no tiene edad y que a mí me gustan mayores, ¿no? Pero al revés, no. Una tía de 50 años está con un nene de 20 y que le decimos a ella, a Sartaguna, ¿sabe qué dicen en mi tierra? Tendrá olivas para que el nene esté con ella porque ella es muy vieja, muy fea, muy gorda. Cada quien en su sitio y que nadie se mueva. En mi época el príncipe y la princesa eran de la misma edad. El príncipe saldrá del castillo, un hombre fuerte, valiente, todo el mundo. ¡Bue! ¡Queremos ver al príncipe que le abran la puerta! El príncipe. Digo, ¿eso qué es, Mari? Uy, a mí este que no me rescate, que la apretaste va a cagar encima, tía, que no, que no. Y cuando hablan de la princesa. Y la princesa María de la Pera, bella, hermosa, sensible y semitonta. No, semitonta no, que las mujeres de hoy en día no nos insultan, nos colocan directamente como gilipollas. Cuando enfocan a la princesa, sea del país que sea y tenga la que tenga, no os preocupéis, que ella siempre está así.
La misma cara tonta que te ponen para anunciar cualquier cosa, de las niñas más chiquitillas hasta las mujeres más adultas. Con la Nancy Fashion. Te pone cara de gilipollas todo el día. La princesa de mi época con ese vestido largo hasta abajo, con ese corsé que no puede ni respirar. Y en tacones. Oye, tacones que todas aquí alguna vez en la vida lo hemos probado, aunque sea jugando, ¿eh o no? Nena, parota. Bueno, de hecho, cuando un tío transita por la identidad femenina, dice, mira, se pone en el cuerpo el tacón porque dice, mira, el pelotazo de feminidad que me entra por la planta a los pies. Cuando esas piernas se estilizan, el culillo se pone para afuera, la barriga para adentro, que a mí que me duelen los pies, yo de aquí no me bajo, tía. Y vas caminando libremente y en un callejón oscuro una voz masculina te interpela. Niño, ¿dónde vas tan sola? Mira, tu primera reacción como tía, del país que sea, que tenga la... Tú esto como tía las has aprendido, ¿eh? Que biológico no es. Lo primero que te arregla la boca el estómago es hacer un... ¡Coño, y este! ¿Cuánto va a correr con esos tacones, Mari? ¿Media calle? A la media calle el tacón se te rompe y tú te caes de boca. Lo peor del chiste es que el tío viene corriendo tras tuya, ese tío no lleva tacones, corre mucho más rápido que tú y si quiere violarte, hija, lo puede intentar hacer. Miren, a esta altura el monólogo me pasa mucho en Madrid, como vi en Madrid. Ahí me veo un adolescente sentado atrás con otra adolescente mirándome así. Míralo, tronco, míralo. Feminazi y andaluza de Jaén. Tranca. Digo, chaval, te he escuchado, ¿eh? Para que veas lo feminazi que soy, te voy a contar el mismo chiste, pero al revés. Es un tío el que camina solo por la calle sin tacones. Hombre, si pongo tío con tacones, otro monólogo, ¿eh? Escucha discriminación también, que lo explica al principio. No, no. Un tío heterosexual en un callejón oscuro que cualquier mujer del mundo le diga, ¡ey, ey, 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 ey! ¿Dónde vas tan solo? No creo que el tío sea el país que sea y tenga la edad que tenga, su primer impulso aprendido como tío, al ver a ti en esta postura, sea un ¡hostia, policía! Aquí la imagen no se cabe la cabeza. ¿Sabéis que el tío va a reaccionar pues, como aprendió desde que era niño? Pero miren ustedes qué bien, lo que aprendemos en la vida lo podemos desaprender, ¿eh? Casi nada es biológico. ¿Que dónde voy tan solo? ¿Dónde tú me lleves, reina? Porque por el hecho de nacer aquí arriba, aunque no te mole, alguien de aquí abajo le puede dar miedo. Pero alguien de aquí abajo, por muy marimacho que parezca, en el fondo de arriba le está dando risa. La nena esta, ¿de qué va? Ahora, si yo hago la pirámide, papá, mamá, criaturas, ustedes como jóvenes y adolescentes, mamá, por estructura social, pasa mucho tiempo aquí y mamá, el cabrón que no puede volcar hacia arriba, lo vuelca hacia abajo y mamá puede llegar a acojonar. Cuando la princesa de mi época esperaba a su príncipe en su castillo, las tías somos expertas en esperar. Espera a que me llame, espera a que me pida perdón, espera a que cambie, espera a que se le pase, espera a que me adecuado, espera a que vaya a terapia. Bueno, no vienen a las tías en la espera como algo bonito. ¿Por qué creéis que a Rapunzel le crecieron los pelos? Pues no fue por el champú, hijo, fue por esperar. Mamá, ha pasado un mes y el príncipe este no viene, ¿te quieres callar? Todo el día que me calle, en mi casa que me calle, en el instituto, cuando cumple 18, me voy a esta casa que me dice a mí que me calle. Los zapatos me apretan, mamá, que te calles, que ahí enfrente está la otra, que está allí la otra. Mira, a ver si queda el príncipe, que ese príncipe es para mí. Y las mujeres desde niña aprendimos a competir entre nosotras por la mirada de los chicos. Si fuéramos más amigas y aliadas entre nosotras, hijas, esta bebé está así. Ya estaría por aquí que hay más punto en común que hay que aliarse. Mamá, la otra se mete para adentro. A mí los zapatos me apretan y yo me los quito con tocando. ¡Ay, papá! Joder, con mi padre, tío. Mi madre grita 25 veces que me da miedo mi madre. Empieza a mirar con los monólogos. Mi padre una no me da miedo, me paraliza. Mi padre es un tío que habla poco. Hasta el día me lo dice, hija, yo es que soy de poca palabra. Pero mi padre pega un golpe en la mesa y hasta el canario deja de piar. Mamá, papá, viene el príncipe, me está mirando a mí y no a ella. ¡Tada! Adiós a mi familia, a mi ropa, a mis amigas, sobre todo a mis amigos hombres, a mi contraseña del TikTok, del Instagram, porque cuando venga él, todo lo mío será suyo y todo lo suyo será mío. Los dos seremos uno. Fin de la película. La princesa baja la escalera, se sube en el caballo blanco del príncipe. Ahora se sube en la moto. Bueno, en el coche, en el barco, en el helicóptero, que tiene otro flow más moderno. Siempre una bella abrazada a él con la cara de me puedo morir mañana. Ha llegado él y mi vida tiene sentido. De verdad. Es que luego, a la defensora de derechos humanos como a mí, que somos abiertamente feministas, nos dicen algunos youtubers ¡sectarios! ¡Vais a los institutos a adoctrinar! ¿Que yo venga a adoctrinaros, colega? ¿Creéis que yo monté una secta con mi amiga? Vamos a ver, la secta estaba montada hace mucho tiempo. Tío, que os dicen desde que estáis en la barriga de vuestras madres a todos por igual, de forma sectaria, que tenéis que ser como chicos, fuertes, violentos, matar a otros tíos, matar animales. Jugar la vida por tías que no conocéis de nada, para que luego de grande ni te gusten las tías. El patriarcado de los hombres, ahí arriba, también os jode la vida, ¿eh?
Construir la identidad masculina hegemónica, ser el macho alfa que nunca tiene miedo, que no me tiro, tío. Ves que me tiemblan las piernas, pero yo me tiro. Y esa mejor adolescente nos da risilla, ¿vale? Pero mi hijo Nahuel, de 7 años, que es un niño vulnerable, ha aprendido los 2 últimos años de su vida cuál es su sitio en este mundo. Porque a mi hijo le encantaban las camisetas de fútbol lo mismo que las camisetas de purpurina de unicornio. Y en los últimos meses llorando mi hijo me ha dicho, mamá, esta me la voy a poner para dormir nada más, ¿vale? Porque los chicos y las chicas me dicen que esto es de niña y se ríen de mí en el parque y me siento como pequeño, mamá. Así que mi hijo ya ha aprendido. Y no en mi casa, que su sitio en este mundo para que me lo respeten y no se rían de él por haber nacido con un pene, su sitio es ese de ahí arriba. Pero discúlpenos, queridos, no es que las mujeres vayamos de víctimas, es que vivir en un patriarcado significa que vivimos en gobiernos de padre, no de madre. Por tanto, a las mujeres, adolescentes, chicos y chicas, y criaturas, y toda persona que no encajan en algo que sea cis, hetero, hombre, blanco, de clase media, pudiente, un matrimonio patriarcal capitalista, aquí abajo no es que nos joda la vida, aquí abajo nos están asfixiando con trabajos precarios y a las mujeres y criaturas nos violan y nos matan a diario. Te dicen en el cuento, querida mía, que dejes tu reino, supuesto espacio de seguridad, porque ahí dentro te pueden pasar peores cosas que en la calle. Aunque te diga tu familia que las manadas violan allá afuera, las discotecas, puedes vivir con lo peor dentro de tu casa y no te cuenta nada porque es familia. Y le dan beso a tu tío que es tu tío, ¿eh? Y te deja de inventar cosas de tu primo y tu madre te pega porque es tu madre. Para que te vaya al reino de un tío que lo acaba de conocer y la culpa siempre va a ser de ella, tía. ¿Qué hacía con 16 años esa adolescente en una discoteca en Igualada? A las 6 de la mañana. Pues si la violaron, fue por algo, tío. Porque era a las 6 de la mañana, iba con la falda muy corta. Oye, qué país más guay en el que vivimos, ¿no? Bueno, es más, las mujeres aquí no estamos pasando ya con el tema del feminismo. Claro, porque las leyes están muy bonitas, ¿eh? De puertas para afuera, las leyes, las campañas, porque de puertas para adentro esto está más sutil que hace 5 años, ¿eh? A la princesa le pasó lo mismo que me pasó a mí. Yo estaba deseando que algo, que alguien me sacara de ese reino que fueran 10 minutos al día, porque soy la hija de un padre ausente. Soy la hija de un padre que aprendió que ser padre era trabajar 12 horas fuera del reino, llegar al reino, poner el fútbol y no preguntarme nunca cómo me sentía, porque de esas cosas hablaba mi madre, que él no... Soy la hija de una madre que estaba todo el día cabreada, tío, con mi padre, con ella misma, conmigo, tío, porque mi madre no podía más con la vida. Trabajaba 12 horas fuera del reino, porque en mi reino, con un sueldo precario a fin de mes, no comíamos todo y pagábamos la hipoteca. Y otras 12 horas adentro, tío, porque mi padre no movía un dedo. Y cuando lo movía te lo decía, yo los domingos cocino. Y si encima tengo 2 o 3 hermanos, siento que en ese reino últimamente no me mira ni el perro cuando lo llamo. Pero cuando viene mi novio, hostia, este tío tiene ojos solo para mí. Le importa dónde voy, dónde no voy, qué llevo puesto, qué me gusta, qué no me gusta. Soy el centro para alguien 24 horas, 7 días. Y me fui con mi novio. Y a las 3 semanas, tarde novio en el parque, nena Antonio. Joder, es que me encanta cuando baila breakdance, yo quiero bailar así contigo. Ya, pero delante de todos los tíos. Bueno, si quieres bailar, baila. No. Lo que pasa es que yo sé lo que va a pasar, ¿eh? Tú te pones en medio y vienen todos los breakers, tío, a babearte. Y yo tengo que dejar de bailar y venir a cuidarte, tío. Y que venga el Carlos de Córdoba, ¿vale? Ese tío baila mucho mejor que yo. Y es mucho más guapo que yo. Y tú me acabas dejando por otro. ¿Que mi novio llora? No, entonces no bailo, iré delante de otro chico, ¿vale? Porque mi novio lo pasa mal. No pasa nada, bailo solo con él, que es más romántico. Mi amiga me llama, Pamela, te vienes, no puedo, tía, estoy con mi novio. Pamela, vamos al cine, tía, es que ya queda con Antonio. Mi amiga ya no me llama porque últimamente siempre digo que no, que estoy con mi novio. Y se juntan todas el lunes, hablaba de la fiesta del sábado que yo misma organicé. ¡Noche de chicas! Pero me delante con mis amigas, que estaba súper contenta, llegó mi novio a mi casa llorando, que su propia madre le había empujado a contar al marido y me parece muy egoísta, irme con mi amiga de fiesta, dejar a mi novio llorando, así que me quedé con mi novio. Nena, ¿me podéis contar lo del sábado? ¡Tú te callas! Tú te estás de Antonio, que te lo cuente tu novio. ¡Qué barde eres, hija! Hay que ver a Antonio, mis amigas, de que estoy contigo, nene. Amiga. No sé, es que, cariño, se están yendo y no te dicen ni adiós. Esos son amigas. Ay, cariño, tú es que de buena eres tonta, ¿eh? De buena eres tonta porque amigas son tías que te dejan con la palabra en la boca. Amigas son tías como tu mejor amiga y que diga por ahí que una puta de que estás conmigo. La Maite no puede decir esas cosas porque la Maite es como mi hermana y a mí la Maite no me... No, me estoy rayando, ¿vale? Porque a Maite la conozco desde que tengo 3 años del colegio, ¿vale? Pero ese tío de aquí es mi novio, está enamorada de mí, me quiere y me quiere de una manera que nadie me ha querido antes y no tiene por qué mentirme este chaval a mí. ¿Qué gana el mintiéndome, tío? Lo acabo de entender todo.
Por eso la Maite cuando se va me quita la cara. ¿Por qué esa nena va hablando mierdas por ahí de mí? Al día siguiente nos vimos con la Maite, nos peleamos y perdí a mi mejor amiga con 12 años, pero la perdí por amor, que parece que no tiene importancia. A quien primero perdí fue al Alberto. El Alberto era como la Maite, pero con cuerpo de chico, ¿vale? Y yo estaba deseando que mi mejor amigo y mi novio se llevaran súper bien, pues como el vampiro y el hombre lobo, que están cuatro películas. Alberto, ven acá para acá a escuchar a mi novela, Antonio, el hombre de mi vida, Antonio, que está el Alberto, que es como mi hermano, y por favor que se lleven bien y bailemos por ahí tanto en pandilla. ¡Hombre, el famoso Alberto! ¿Qué dices, nene? Bueno, ¿qué? ¿Qué le pasa a mi novio? Ah, que como break, que mientras que hablo con mi colega, él ensaya pasos nuevos, ¿no? Lo que le pasa a mi novio es que su cuerpo ya empieza a echar lo que no echa por esta boca y no le gusta cómo me ha saludado Alberto, pero es que Alberto me ha saludado como en código amiga. ¿Y cuál es el código entre amigas? Hasta con la mascarilla. ¡Qué bonita está! Ah, ¿cuál es el código entre amigos? Sobre todo entre amigos que soy heterosexuales. ¡Mamón! ¿Qué te digo, chaval? Tu colega te ha pegado. No, profe. Marcado amigos porque nos queremos, ¿verdad, Juan? Y que placa. Chicos, sobre todo los heterosexuales, aprendisteis desde niños, que esto aprendí en lo biológico, que demostrar amor entre hombres es pegaros hostias. Pero sobre todo aprendisteis, ¿no? Que las chicas, sobre todo, también le dimos a aprender que en el recreo, el que más te tiraba del pelo, el que más por saco te daba, te decía la maestra, ¿por qué estás llorando, bonita mía, si Marcos te ha pegado? Porque le gustas, cielo, son bromas de chicos. Y aquí con la broma estamos permitiendo que en el amor, que es algo bonito, entre libremente la puñetera violencia. ¿Qué pasa, Tania? Escucha, nene, que te has llevado lo más bonito de este pueblo, ¿eh? Dije tu novia, nene. Es que buena y está buena. Oye, comentaron mi colega también un poco fino, ¿eh? Te has llevado a lo más bonito de este pueblo, pero yo que soy como la virgen de mi pueblo, tío. Que la sacan el domingo del santuario, la virgen de la cabeza ganduja, la llevan para una calle, luego la llevan para la otra, la ponen encima de una piedra para que la gente la contemple. A lo mejor como que el Alberto le dije a Antonio, llévatela, aunque no seas mi amigo, llévatela y dale todo lo justo y cuídala, llévatela. Uy, se me ha ido la olla de repente, voy a cantar la sevillana entera. No, esta parte del monólogo está hecha para que ustedes, mientras que yo hago esto y canto, llévatela, me puedan aplaudir, yo pueda tomar agua, si no les importa, me aplauden. Y yo, muchas gracias, querido público. Qué bonita soy, qué bonita. Resumieron mi historia al Antonio de 6 años que estuve de novia con él. En una hora, la velocidad jinense que yo voy, como de vez en cuando no hagáis amago de aplaudir, me va a dar algo, ¿eh? Y le dice la verdad a Antonio, tío Antonio, que tu novio y yo nos conocemos, chiquitillo. ¿No te acuerdas, Pamela, cuando íbamos a los ríos y te veía la praga y te... Gilipollas. Ay, adiós, Alberto, adiós, te quiero un montón. Ya has visto, Antonio, es que el Alberto es como el hermano que nunca tuviste. Sí, igual que un hermano, vamos, lo mismo. Wow. Ya, claro, si me distraen, paro. Que digo que hay igual que tu hermano, ¿no? Le dice el otro ahí, sí. Claro, porque un hermano cuando llega a hablarte de gilipollas y mientras te mira las tetas todo el rato, ¿no? Te mira el culo cuando te das la vuelta, eso lo hacen los hermanos. ¿Qué estás hablando, nene? Antonio, el Alberto de verdad, cariño, que soy un tío, que sé donde mira lo que piensa y lo que quieren todos los tíos. Yo cada vez que veo a Alberto, a mi novio se le pone una cara que digo, pues mejor poco a poco el Alberto lo voy a echar de mi vida, ¿sabes? Pero miren, cuando a mí Antonio me conoció, Pamela no solo Pamela por fuera. Mi identidad como ser humana tiene que ver con mis amigas con las que empiezo a dejar de salir. Con Alberto, que es como un hermano para mí, con el que poco a poco me voy dejando de hablar. Con mi sueño de adolescente de ser una rapera o una breaker. No lo que me acabé convirtiendo, ¿eh? En la novia del breaker. Que es otro lugar menos protagonista de mi propia vida, que llevo 6 meses con mi novio y estoy aquí, pero yo estaba ahí cuando lo conocí a él. ¿Qué me ha pasado? Pues no, hija, no soy gilipollas. Es que lo aprendí como a todos los cuentos desde niña. Está dejando ella su reino para irse al reino del príncipe. Está dejando ella de ser la humana para convertirse ella en una vampira. Estoy dejando de ser Pamela para convertirme en la novia de Antonio. Y ahora no me miréis como víctima, ¿eh? Porque si me miráis como víctima, alimentamos un país que me regala un 016, llama que hay salida. Digo yo, ¿por qué no le pone un 016 a mi novio en vez de a mi tío? Porque cuando este chaval me llama 20 veces al móvil, a la quinta vez que yo no se lo cojo, ¿por qué su primer pensamiento no puede ser que a lo mejor yo estoy cagando y que me deja el móvil en el salón, que te puede pasar? ¿Por qué no el 016 que diga, bueno, 016, sí, es que he quedado con mi novia hace 10 minutos y no viene? Ya la he llamado 20 veces y se me está pasando por la cabeza que está con otro tío, enrollándose, follando, no sé. ¿Usted me puede a mí quitarme este machismo de mierda para cuando venga mi novia por esa esquina? No le jodo yo la vida a la muchacha, por favor. ¿A que molaría un montón? A él lo ayudarían antes, no me insulta, ¿no?
y ya está. Bueno, lo primero que piensa es, no me coge el teléfono, joder, macho. Pero ¿quién es? ¿Quién cojones es más importante que yo para que no me coja el puto teléfono a la primera? ¿Quién tiene aquí el problema? ¿Lo tiene él o lo tengo yo? No, la gente no dice él, aquí es que venís muy guay. Me dicen, pues los dos, hija, ¿no es tu novio? Pues no se pelean si uno no quiere. Joder, hija. Yo de todas formas vengo a ver esta obra, digo, yo me he equivocado, porque claro, me dijeron charla. Luego yo no sabía lo que venía. Y veo esto, digo, pero espérate. Esto es una choni de Jaén, que está con un poligonero de Jaén, que los dos son breakers, y esto, perdóname, chaval, esto no es machismo, esto es que esta gente de Jaén a lo mejor se habla así. Esto en Huelva no pasa, en Jaén sí. Y yo vengo a ver esto y de puertas para afuera os he presentado a un tío, ¿no? Que os parece a todo el mundo ahora mismo... ¿A alguien le cae bien a Antonio en esta sala ahora mismo? No, ¿verdad? Pero es que Antonio está cayendo mal porque os muestra... Os estoy contando la parte íntima. Si lo hubierais conocido como era este tío, de puertas para afuera, entre colegas, Antonio era maravilloso. Antonio sabe cómo cambiar las caras. Es que no tiene problema. Pero no porque esté loco. No. Es que se muestra de verdad conmigo. Y este tío me ha dicho que esos impulsos que le da los va a cambiar por mí. Joder, a mí como adolescente me da un poder. Sentir que tenga un tío, que es mi novio, como comiendo de la palma de mi mano, como una sensación de que yo me vestía como me daba la gana, con mi escote, mi farda corte, cuando mi novio se compró una moto. Y ya me voy de mi pueblo al pueblo de al lado, que era como el viaje de mi vida. Y digo, pon una farda que a Antonio le gusta mucho, pero la farda es muy corta. Cuando yo me subo a la moto, que yo haga así, se me van a ver todas las braguitas, tampoco es plan. Me pongo bajo un pantalón no cualquiera, ¿eh? Uno que me combinaba súper bien con los tirantes sujetados, sutil, porque las que aprendemos a ser muy sutiles de chiquitilla. Los tirantes sujetados, me combinaba 5 horas frente al espejo, que esos tiempos en la vida, y cuando me vea mi novio, se cagan. ¡Hola, nene! ¿Qué coño hace? ¿Dónde cojones vas con esas pintas? Antonio, esta es la falda que tú me regalaste, ¿vale? Me he puesto debajo. Te levantes la falda a mitad de la calle, ¿eh? Te está mirando todo el mundo. ¿A ti qué pasa? ¿Te mola que te miren o qué? Que vamos a otro pueblo, tía. No nos conoce nadie, ni más ropa. Mira, tía. ¿Tú quieres que te mire la gente? Es el centro de atención, pues te coge la moto y te vas tú. Yo voy a mi casa. ¡No te vayas, Antonio! ¡No te vayas! Y sin que Antonio me lo diga, yo ya sé lo que tengo que hacer. Y yo esto no lo aprendí de mi madre, ¿eh? No soy la hija de una mujer maltratada que repito el patrón que he visto en casa. Soy la hija de una historia de mujeres donde aprendí de muy niña que hay que evitar problemas, tía, que si la falda es un problema... ¿Pero a mí qué más me da falda que pantalón? Yo tengo entre las pastas con mi novio, yo llego a mi casa, me cambio de ropa mintiéndole a mis padres que si miento ya es por algo... Pero cuando yo me subo en esa moto, no tenéis ni idea de lo que a mí Antonio me hace sentir. Me hace sentir que lo que acabo de hacer, y como adolescente, es un acto heroico y que mola un montón esto de perder, sacrificar, dejar, alejar, cosas por amor. Cuanto más se dibuja la Pamela, que él quiere que yo sea este chico de 3 metros, me sube a 8 metros sobre el cielo. Esto de la moto no fue pelea, fue un momento tenso, que después todas las parejas tienen que tener momentos tensos porque las relaciones no son perfectas. A mí la primera vez que estar a 8 metros sobre el cielo, el Antonio me mostró una carita machunga, teníamos un año de ser novio. Acabo de resumir los 6 meses. Imaginaros en un año cuántas cosas dejé yo de hacer por amor por él. Que estábamos con sus colegas en el parque, pues un día más tarde, luego, nene, nos vemos. Me acompaña a mi casa, Antonio, que ves tu colega Juanjo. Qué gracioso, Nini. Cómo cuenta los chistes. No me toques. ¿Qué haces? ¿A mí por qué me asalta la mano? Y te paras en seco, tú sabrás lo que hago. ¡Che! Tú sabrás lo que hago. Te estabas riendo tú mucho con mi colega, ¿no? De, no sé, parece más colega tuyo que mío. No me vuelva a hablar así, te hablo como la gana. Nos gritamos los dos, nos insultamos los dos, nos empujamos los dos a mitad de la calle y la verdad es que el monólogo debería de acabar aquí, tío. Acabo de contar una historia guapísima. Con un prólogo, ¿vale? Con un poquito de stand comedy para que salga el tema más fácil porque el tema es muy complicado. Con un inicio de la historia con Antonio, con un nudo y esto que acaba de pasar entre él y yo debería de ser el final de este monólogo. Porque en el nombre del amor hay miles de cosas que son imperdonables. Pero como todo el día nos enseñan un modelo de amor es que hay que entender, perdonar, comprender y en la parte que sea más sensible o más femenina de una relación, aprender siempre a esperar a que el otro cambie. Por eso ya lo perdoné y todo fue como antes. No como antes, no mejor que antes. Hace más temporadas son mejores que las primeras. Que pasamos muy guay 8 meses. Mira, hasta que vine al instituto de sorpresa, a la puerta con el típico ramo de flores. Yo con un colega lo andaba a apunte que está ahí mi novio niño. Sí. Mañana sin copiar, me lo deja. Adiós, bonito. Hola, cariño. Quito, quito, quito. ¿Va a restregar las babas el otro o qué? ¿Qué te pasa, Antonio? No, tú sobró. Estaba hablando con mi amigo. Una mierda, te estaba restregando. Nos peleamos otra vez
Esta pelea fue mucho, porque la primera que cortamos 2 semanas que dije yo con este tío, no vuelvo, ¿eh? A mí no me deja nadie como una mierda a la puerta del instituto, todo el mundo mirándome, tío, que no vuelvo con él. Ah, pero es que lo echo mucho de menos, y si tiene celos porque le importo, porque no puede vivir sin mí, pues no, porque yo me pongo celosa de la rubia esa que yo no conozco y yo no la lo veo de esta manera. Ay, no sé qué hacer, mira, cuando vine a pedirme perdón, a las 2 semanas, con esa confusión que yo tenía, con la tuna de mi pueblo, que en Son Jaén es muy intenso, toda la vecina ya está más, ¡nena! Estar para afuera, mira quién ha venido, chiquilla, el Antonio, y que ves como quiera la Pamela. Y el Antonio ahí, yo que soy de los malos, quisiera volverme bueno, quisiera volverme bueno, pero tú tienes el miedo. Y mi madre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entre la presión de mi madre, las vecinas mirando, el Antonio llorando, la tuna cantando, y digo yo, ¿ahora qué hago? Pues nada, que las terceras temporadas son mejores que las segundas, mejores que las primeras, y volví con él, y todo fue como antes, como cuando nos conocimos. ¿Estáis viendo el círculo donde estamos Antonio y yo ahora mismo? Todo estaba guay al principio, tía, era de puta madre este tío que yo conocí. La cosa se empezó a poner un poco tensa, que explotaba en una pelea horrible y siempre por mi culpa, ¿eh? Pero luego me pide perdón y todo era como antes. Si este círculo hubiera sido perfecto, la imbécil lo hubiera sido yo. Pero es que a mí Antonio empezó a tejerme una telaraña porque él tampoco sabía lo que me estaba haciendo. En esa telaraña que te enredan, te atrapan, te confunden, te manipulan, te hacen creer que si la relación va mal es porque tú lo provocas, ¿eh? Que saca lo peor de mí. Donde este tío una noche de fiesta era capaz de llevarme a los 3 metros sobre el cielo y bajar, bueno, que en la discola, fue en el momento de la discolai, unos tiempos de la discolai que ustedes no sé si han vivido, pero era maravilloso cuando el DJ bajaba la música, la luz, el momento lenta. Momento restregón, chocho mío, para que te quede claro. Así. Y me echa así en su hombro bailando y empieza a mirar al infinito. ¿Sabéis qué mirada os digo? ¿No? Una mirada que no es a nadie, es contigo misma, con él. Bueno, pues justo estaba mirando yo, en la esquina había un tío. Es que yo siempre miraba, hija, donde no tenía que mirar. Y empieza el Antonio a pegarme empujón, a pegarme voces frente a toda la discoteca. Nadie hace nada, la gente murmura y algunos se ríen, ¿eh? Y en la puerta de la discoteca se pone llorando el Antonio a pedirme perdón. Digo, que sí, Antonio, que te perdono, pero voy al baño. ¡Perdóname! No me grites, que me están mirando la gente, ¿vale? Que ahora vengo. ¡Que sin ti me mato! Vale, 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 vale. Voy a calmarlo, voy a calmarlo, voy a calmarlo, voy a calmarlo. Voy a calmar a un tío que me ha dejado como una mierda frente a 200 personas y todo el mundo me mira. Pero este chico que está aquí llorando de rodillas pidiéndome perdón es mi novio. Estoy enamorada de él, él de mí, y acabo levantándola a él yo del suelo porque estoy entrenada a ser la niña más buena de este mundo y lo consuelo yo a él después de lo que me acaba de hacer, tío. Y otra vez muy guay. Y a la media hora veo que se va sin mí, digo, nene, Antonio, déjame solo, déjame solo. Que me está agobiando, tío, que no me pasa nada, no es lo de antes, quiero que me dé el aire. Joder, contigo siempre tiene que haber movida, ¿o qué? Y en mi cabeza aparecen 15 pensamientos. Quiere estar solo, pero en el fondo a lo mejor quiere que vaya atrás de él. A lo mejor por lo de antes, que no lo ha olvidado, es por otra cosa. Me voy con otra chica, no sé si a esta chica le caían bien o no a Antonio. Hablo con ella, pero mi cabeza está pendiente de si él viene o no viene. Cuando veo que viene, digo, yo no lo he visto ahora, ¿sabes? A mí me va a decir a mí ahora. Me agarra por detrás, me da el beso por aquí, digo, ay, luego lo hablamos y otra vez muy guay. Hasta que van a cerrar la discoteca y nos vamos al oscuro, van al último beso y empiezan los colegas a hablar de rap. Y tienen en la punta de la lengua el nombre de un rapero que a mí que me fascina el rap, sé de qué tío están hablando. Casi que le suelto la boca a mí. Cuando está el colega, el otro me suelta la mano mirándome con cara de asco, se va con su amigo. Yo detrás de Antonio, tío, vaya noche de mierda que me has dado, colega. ¿Ahora yo qué he hecho, tío? Y cuando llego a mi casa, lo veo en la esquina con la moto esperando. Me digo, ¿qué hace? Miren, yo eché a correr como nunca había corrido en mi vida. Y vino derrapado detrás de mí y me hace, tío, por favor, para, escúchame. Me estoy volviendo loco, tía, perdóname, tengo tanto miedo de perderte que te acabo haciendo daño, tía, perdóname. No, dime un beso tan bonito. Hasta que mi madre me dice, ¡niña, venga para adentro, salga con el novio, que ya está bien tanto con el novio! Y digo, Antonio, me tengo que ir. Que mi madre me va a regañar. Tienes que aprender a confiar en mí, porque yo nunca te voy a dejar por nadie, mucho menos por uno de tus colegas. Mira, tío, la verdad es que yo no sé si mañana vendré, ¿vale? Creo que soy demasiado tóxico para ti. Mejor, aléjate de mí. Digo, hostia, tío. Le he vuelto a cagar ahora que he dicho, la culpa es mía a lo mejor, porque yo, si fuera perfecta, no pasarían estas cosas. ¿Yo para qué miro para la esquina? Y si ve que hay un tío, como él me dice, automáticamente, ¿yo por qué no reacciono? Tía, ponte las pilas, deja de mirar a los tíos, colega. O hablo con tíos que le caen mal a él. Esta, me ha dicho 20 veces que le caen mal, y yo hablando con ella. Y encima, hablo de rap con el peor que le cabe a toda su pandilla, tío. Es que esto es gilipollas, como él me dice. O cuando mi madre me ha llamado, me tendría que haber quedado quieta aquí y no haberme ido, para que Antonio se dé cuenta que yo, por él, mira, soy capaz. Miren, voy a hacer una pelea con Antonio para que la veáis, ¿vale? Y veáis si es pelea o es violencia. Yo ya he mostrado violencia, ¿eh? Aquí la gente lo que ve últimamente es toxicidad. He mostrado violencia, pero a nivel teatral, perdonadme, a nivel teatral, ¿cómo lo lleváis? O sea, cuando hago de tío,
Y los giros de los personajes. Cuando hago vestido como Antonio, no como todos los hombres, 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 no como todos los hombres. Que me quedo sin no como todos los hombres, no como todos los hombres, no como todos los hombres. 10 veces lo he dicho, como Antonio, no como todos los hombres. ¿Lo veis? Contestadme, por favor, ¿lo veis? Vale. Y cuando hago vestido, aquí nos pongo a todas de gilipollas, no tengo que aclarar nada. ¿Lo veis cuando hago los giros o no? Vale, es que como ya aprendí a hacer teatro en El Salvador, Centroamérica, Tercer Mundo, Sudacalande, digo, más Joaquín, el primer mundo, la península histérica, mi código estético, dramatúrgico, teatral, no es tan bueno para que os diga que soy actriz, pero sin un título que lo respalde, ¿lo hago bien? Sí. Es que allí no es tan importante el título como comer o como que no te peguen un tiro, es como otra cultura, más comunitaria, se comparte todo, la comida, los saberes teatrales, las cosas, los libros, ¿lo hago bien? Sí. ¿Se puede explicar cómo en El Salvador me enseñaron a hacer de tío si eres una tía y una tía de tío? ¿Lo puedo contar? Como si nota que no estoy en Jaén, ¿eh? Hombre, es que bueno, no es profeta en su tierra, te lo digo yo. Yo cada vez que voy a Jaén, tengo a un tío sentado atrás, no el mismo, no, si fuera el mismo sería acoso. ¿Te imaginas mismo chavar por Linares, por Úbeda, donde está la Pamela que le revienta? No, a mí me acosan los forocochinos. Bueno, y los de Fox, me mandan mensajes con banderitas que me dicen, te vamos a matar. Digo, esta gente, ¿por qué me quiere tanto? No, no, de verdad, los youtubers me hacen vídeos toda la semana, no hablan de mí el Roma Gallardo, las palencianas, digo, de... no, 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 el de Jaén, un adolescente como ustedes que está sentado atrás con otra adolescente en modo mandril. ¿Modo mandril? Que a esta altura el monólogo el chaval tiene una gana de última fila, venir para mí, reventarme la cara, pero no puede, porque hay profes delante. Estamos en un espacio público, no se puede liar hostias conmigo. Entonces, chaval, como uno me puede pegar, que es lo que tiene ganas de que yo me calle, lo que hace a partir de ahora es interrumpirme, maestro. Tengo una pregunta. Digo, chaval, cuando acabe el monólogo, no, yo la pregunta la tengo ahora. Digo, bueno, hijo, si te va a dar un síncope, pregúntame. Ay, maestra, pero entonces su novio Isin, ¿le pegaba paliza o no le pegaba? Y el profesor que está en la suya, chiquillo. ¿Cómo le pregunta eso a la muchacha? Ella se maltrata ahí, se va a poner a llorar. ¡Maestro! Me ha dicho a mí ella que yo le pregunte lo que ella quiera. ¿Es o no es? ¿Es o no es? Pues eso es, pues eso es. Además, al principio el monólogo me cayó la ficha, ¿eh? Que dijo que los maestros están aquí y nosotros aquí. Eso en tutoría me lo explica. Pues me da igual si no tenemos tutoría mañana. Perdemos lengua cuarta, que es más aburrido. Que yo soy un cazurra, mi padre se lo digo porque hace violencia. Un profesor no puede insultar a un alumno. ¿Me va a poner un parte? Tomar parte. ¡Vos! Pues toma, si quieres me echas del instituto. Porque a mí me han engañado en este teatro. Yo venía a la charla de una mujer maltratada y esa que venía a hacernos, ¿eh? Adoctrinarnos. ¿Va a contar la pelea con su novio o no? Hombre, porque los que se pelean se desean y ya está. Gisante, nene, que todo es machismo, Majori. Nene, tenlo a la muchacha del G6 y tan bonito, vicio. Como si te ocurra, tírate un peo, no lo mires, deje que estoy viendo yo con él. No lo mires. Como te tire un peo en este momento, no, guarro, no te dicen, te dicen machista, que con tu pedo invades. ¿Tú te crees que uno de hombres puede vivir en esta sociedad? Y ahora mira ya cómo se ríe ella. Porque te tiras tu herpeo, a ti no te pasa nada, ¿no? Como el embrismo city, ¿verdad, Mónica? Porque el embrismo city, maestra. El embrismo city. Y la denuncia falsa también. A mi tío le ha pasado, nene. No te ríes, mi tío, que te pega un sopapo que ve el olivo en 4 dimensiones. Que estás gilipollas. ¿Qué le pasó a mi tío eso? Estuvo 3 días en la cárcel y no hizo nada. Lo denunció mi tía. Pues para quedarse, que te calles, nene, que estoy dando yo uno. Para quedarse con la casa, te voy a meter un sopapo. Digo, chaval, no le pega a tu colega, ven acá para acá. No, a tu amigo no le pegue, ven aquí. Que me hagas tú el monólogo, tío. Que me cuente lo de tu tío, lo de la denuncia falsa. No, el word ese que os pasáis entre youtubers no es. Tú pones en Google consejo del Poder Judicial y salen los datos de verdad, no el word que os pasáis entre vosotros. No, que no vea tu canal de Twitch a contestarte ninguna pregunta. Que ponga el cuerpo como lo estoy poniendo yo, a ver la valentía. No, maestra, a mí no me saqué enfrente, ¿eh? Que a mí eso me da la H. No. Vaya a reír la chingaracina, nene. Que se ría lo de Madrid, lo entiendo, porque le digo Madrid, Jaén. Pero usted dará cena a Jaén, que no es que tampoco sea. Claro, pero ustedes soy de Huerva. Yo sé lo que significa ser de Huerva, que no es lo mismo que de Cádiz, aquí no, ni de Sevilla, que ellos son los que son andaluces, ¿verdad? Pero aquí los discriminados somos los de Jaén, Granada y Almería, que confunden nuestro acento con los de Murcia. ¡Qué coraje me da eso, nene!
Mira cómo se ha reído ella. Porque en Murcia dicen hacho, no lache. Maestro, pues yo lo digo con orgullo, Ginisi. A mí me va lache se lee enfrente. Que la gente de la cena quiere saber si su novio ese le pegaban. Digo, vamos a ver, criatura de los olivos. Este mensaje que llevo puesto, chaval, es que seis golpes vienen justo al final del monólogo. Si te... Vale, maestro, yo me callo. Digo, estás más guapo, qué pesar de Jaime. Me dijeron en El Salvador que para hacer de chico siendo chica, la ropa de mis personajes masculinos tendría que ser siempre muy floja. Porque esta ropa lo que tiene es que se te va a caer un foco y dices, ¡hostia! Y puedo correr, soy flexible. Pero si me pille vestida como la princesa, pero como la princesa de la bragantalla. Bragantalla, sujetadón, talla o vestida. Y el foco dice, ¡hostia! Y lo que estoy moviendo el foco ya se ha caído y me ha reventado. Todo pensado, ¿eh? El personaje masculino, cuando sale la escena, hay todo un trabajo corporal de la quijada a la voz, pero es importante que al caminar la fuerza escénica esté por esta zona, que al caminar le tiraran de una cuerda, véase la cuerda. Buenos. Y el personaje masculino en la escena teatral se sienta... El de Jaén, el de Jaén. ¡Maestra! Esto a cobro acaba, me quiero ir ya, de verdad, qué feminazi esta, qué pesa. Yo no estoy sentado así por machismo, estoy sentado así porque mido 1,86. Las butacas son... Y se lo ganen. ¡Maestra! Y dice mi colega Juan que yo es que soy un fenómeno, maestra, que me siento así con el aeropuerto abierto y el avión en posición de salida. Digo, criatura de los olivos. Digo, tú estás fatal, mi maestro, estoy todo loco. Digo, ya te veo. Chicos, cuando queréis hacer de chicas, os ponen ropa súper entallada y empezáis, vamos a correr con una tía. Diga, sí que eres tú que eres gilipollas. Y siempre que invitas a las tías, bueno, vas con tus tres amigas feliz de la tarde, viene el ingenioso comentario. Chicas, ¿qué pasa? ¿Dónde vais tan solas? ¿Queréis que os acompañe? Perdona, ¿son las tres? Yo aquí veo solo en esta calle, a ti, chaval, a te mirar los velos. Y el personaje femenino, cuando se sienta en la escena, se sienta así. Es importante ocupar el menor espacio posible. Pero lo más importante es que tu cara no cambie nunca, pase lo que pase, aunque se te caiga el foco. Aunque te hagas una broma sobre tu cuerpo, sobre lo que comes, no sé, yo no estoy cabreada. Cuando llega el personaje femenino tres días riéndose de cosas que no le hacen gracia, se le cae yo que esta hija, un tomate. Ya... Joder, hija, por un tomate, colega. Qué histérica, colega. Qué histérica, colega. Qué histérica, colega. ¿Habéis escuchado la palabra histérica? No, pues se le inventó un tío, Hipócrates, para la medicina, que dice que las mujeres cuando nos cabreamos, el útero se desplaza por el cuerpo. Entonces, la búsqueda del sitio te da histérica. Pero está estudiado, ¿eh? Bueno, te dicen que eres histérica por la regla. Pues yo me declaro en estado de regla permanente, la tengo todos los días. Me preguntan, mamela, ¿tú por qué eres pobre? Digo, yo por las reglas. ¿Por qué lloras por la...? No nos pasa por nada biológico, hija, nos pasa porque de muy chiquitilla aprende a callarte una, a callarte dos, a callarte tres, a callar... Y tú eres la quinta que te has callado. Mira esa cómo se ríe. Eres capaz de montar un pollo en tu casa porque el jersey no estaba. Cuando tú lo pusiste la última vez, eso es histéricas, unidas, jamás seremos vencidas. Histéricas, unidas, jamás seremos... El de Jaén, maestro. En Andalucía tiene usted su fans, maestra. Porque el otro día en Madrid no le aplaudía ni Dios, maestra. Que la gente quiere que cuente la pelea con su novio, no lo de la histeria. ¿Será cortar rollo el de Jaén, tío? No me deja hablar. Bueno, llego a mi examen como actriz frente a ustedes. Cuando me coloque ese elemento teatral, ya no tenéis que ver a mi ex maltratador, ahora tenéis que sentirlo, ¿vale? Sentirlo fuerte, ¿eh? Que tiene que llegar una energía así y voy a interpretar a Antonio, mi ex maltratador, que no representa a todos los hombres, no son 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 todos los hombres. 20 veces lo tengo que decir, me haga sin aire, voy, ¿eh? Masculinidad hegemónica. No todos los hombres, que yo un chico de todos los hombres y quien se pica, os come. Solo quiero que entre en mi cuerpo la parte más macho. ¡Ah! La parte con más poder, privilegio, heterosexual, entra en mi cuerpo, poder... Buenos días. ¿Qué? ¿Qué pasa? Se ha reído ese en medio. Mira, me encantaría muchísimo subir ahí, pero no tengo cómo, ¿vale? Pero te digo una cosa, a eso de blanco, un abracico ahí, bueno.
Eso, ahí. Me voy a dar un paseo pequeñito por aquí, ¿vale? Hola, tío, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, me alegro. Un paseo pequeñito por aquí para ver los ojos más bonitos que tiene Aracena. Bueno, tío, ¿qué pasa? ¿Todo bien o qué? ¿Te gusta el monólogo o qué? Pues te están adoctrinando, ten cuidado. Que llega, tú lo que tienes que hacer es Roma Gallardo. La feminacia esta deja la empada. Esto es lo que es. Cosa bonita. Mira, mira, mira la de atrás, nene. La de atrás la tengo loca. La de atrás la tengo. Mira, 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 mira cómo se ríe. Si es que no puede. Que no puede la rubia, ¿eh? ¿O no? No puede, no puede, no puede, no puede ella. Me río. Rubia, ¿dónde está? Ven aquí. Ven aquí que te mea. No quiere ir. Pues mira, espera, espera, escucha eso, sí, qué bonita eres. Mira, 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 escucha. Hago como Denver, ¿sabes quién es Denver, no? El de la Casa de Papel. Mira, 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 flipa, 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 mira, mira. ¡Callase, callase, voy, eh! Atención, como Denver, ¿eh? ¿Qué pasa, papá? No, se aplaude ahí, aplaude. Oye, lo hago bien como Antonio, no como Denver. ¿Lo hago bien como Antonio? Como Antonio, que no son todos los hombres. Vale, ¿lo hago bien? Anda, aplaudidme que tome agua. Un aplauso más largo que llegue la botella. ¡Que no llegó la botella todavía! ¡Aplaudidme más! ¡No, chico! ¡Hostia! ¡Qué bonita la nena de atrás! ¡Yo me meo! Pues nada. Con esta escena, los tres chavales de Linares, cuando me fui para ellos, se levantaron y se fueron. ¿Por qué? Porque ellos eran así. Y si viene una tía y te pone un espejo, tú lo rechazas, la miras con ganas de pegarle una paliza, que fue lo que yo primero que pensé cuando se levantaron los tres. Ahora me esperan ahí, a ver cómo me voy de Linares, ¿vale? Trabajando con adolescentes llevo 19 años, que no empecé ayer. Y hacéis las mismas actitudes en Aracena, que en Navarra, que en El Salvador. Es que la nena se está... En el fondo está, ¡ay, no me quiero ir! Mira, a ver, cagá. Los nenes, mira, la Bazuma mira con una cara de... No, de hostia, tío. El chaval, la... el compromiso, voy a decir, ¿no? Casi siempre a las chavalas les doy miedo cuando voy de Antonio, no de Denver, de Antonio. Y a los tíos os doy risa. Ven, otro más. Sube aquí y nos da un abrazo y todo. Tío, trabajando con adolescentes, colegas, ¿por qué creéis que no quieren que yo trabaje con vosotras y vosotros? Porque os estoy abriendo puertas para que penséis y sintáis de otra manera, no adoctrinando. Para que os miréis en ese espejo de fuera que os dicen cómo tenéis que ser. Trabajando con adolescentes, ¿no dais cuenta la sociedad adultocéntrica en la que vivimos, tío? Donde el adulto o la adulta siempre está por encima del adolescente, de la criatura. Siempre los adultos tenemos la razón. ¿No pasa eso, tío? Esa rabia que el adulto siempre todo lo sabe. Ah, ya sé lo que estáis pensando. Que yo con la gracia genense os la estoy colando, ¿no? Que lo que digo en el fondo en el monólogo es que los tíos, por nacer aquí arriba, sois todos malos, maltratadores, violadores, todo, y las mujeres, como nacemos abajo, somos todas víctimas. Yo no estoy diciendo eso, ¿eh? Y quien lo piense tiene un problema, por eso me denuncia. Estoy diciendo que este mundo no cambia, porque aquí nadie quiere hacerse cargo del lugar de privilegio que ocupan esta sociedad. Chavales, ¿dónde crees que estoy yo como madre? Que tengo una hija de 16 y uno de 7. Oye, madre alternativa hippie súper guay, que hago monólogo, ¿eh? Que en mi casa no hay castigos, hay consecuencias. Todo es muy moderno, muy... Nos sentamos en círculo a hablar cómo nos sentimos cuando mi hija, Lía, de 16 años, lleva 10 minutos con su mano levantada expresando ya cómo se siente. Y yo no escucho algo en su sonido de lo que yo quiero ir para que se ponga las pilas para estudiar. A mí la asamblea se me baja por los pantalones, yo me coloco aquí como me enseñó mi madre, que a mi madre se lo enseñó mi abuela, que es más rápido y efectivo. Yo aquí, mi hija aquí, digo, Lía, pues te vas a poner a estudiar porque lo digo yo y punto. Si no te motivas, 3 semanas sin TikTok, ya verás qué motivación te dan, transporta el cuerpo. ¿Os da risa? Porque no soy vuestra madre. Claro. Porque a mi hija no le da risa. A mi hija le da miedo. Que me dice, mamá, cuando me hablas así, te llegas a ver tan grande y me hace sentir tan pequeña a tu lado, mamá. Y cuando luego me preguntas cómo me he sentido, te digo 3 veces no sé, porque no sé qué me hace sentir alguien que quiero tanto que me llega a dar miedo, mamá. Me confunde. Y Nahuel, mamá, ¿por qué me pones la camiseta, mamá? Respira como tú me enseñas, mamá, está enfadada. No le grites a Lía, mamá, por favor, no le grites más a Lía.
No os podéis imaginar el asco que me doy a mí misma, tío. Cuando mis criaturas me dicen en toda mi cara, mamá, nos está dando miedo, porque yo a mis hijos en mi vida quiero darle miedo, tío. Quiero darle amor, seguridad. Él deja de maestra, cuente la pelea con su novio, que la gente se está aburriendo. Digo, chavales, que la pelea con Antonio es por los privilegios, pero tú no oíla, no, maestra, estoy todo loco, dígate, veo. La pelea fue por el breakdown, que le diga a mi novio, tío Antonio, es que este paso ya me lo sé. Yo quiero bailar en el suelo como un tío que marimacho ponta y que te va a caer, me caí, porque empecé a verme por sus ojos. Cuando me dijo que era la chica más guapa del mundo, yo me lo creí. Cuando me dijo que le encantaban mis ojos, yo me hacía la rayeta negra para que la mirada se me viera como más grande. Cuando me dijo que era un enquencle de mierda como todas las tías y que ninguna mujer tenía fuerza física para soportar entrenar a diario el breakdance, me lo creí porque me fui de boca, tío. Porque me enseñó el paso más complicado, que es el monje americano, que da vueltas con la cabeza. Él tardó 2 años en hacerlo. Me hubiera enseñado un paso más fácil y yo hubiera sido una buena break, que digo, esto es cosa de tío. Mira, Jesús, mira a mi novio. ¡Mira, mira! ¡Dale, Antonio, dale! ¡A el molino americano! ¡Costío, Rosa, pegame! Dice Jesús, pame, el molino americano no puede hacer Antonio, porque es mi colega, bailamos juntos. ¿No te lo ha contado? Por otro, ay, que este no sabía nada. Pero digo yo que mi novio y su mejor amigo no se van a mosquear por un paso de baile, ¿no? Pues se mosquea, me cago en la puta, tío. Si yo estaba aquí, qué mierda que no me ha salido. Ey, ¿qué pasa, mi niña? Ven aquí, mi niña bonita. Ven aquí, mi dulce princesa. Ven aquí. Antonio, me estás abrazando muy fuerte. Te estoy abrazando nada más. ¿O qué pasa? ¿Que estás con otro y puedes comparar quién te abraza más fuerte o menos fuerte o qué? Que te pega a mí para que me escuche, que tengo la novia, la más bonita, la que me deja como una mierda delante de todos mis colegas, payasa. ¡Ey, Jesús! ¡Hostia, tío! ¡Payasa! ¿Yo qué he dicho? Un abrazo no puede doler. Antonio, ¿podemos hablar? Antonio, 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 Antonio. Uf, mira, Jesús, podemos bailar más para allá, tío. Es que aquí hay un olor como a zorra, tío. Hostia, qué olor a puta hay aquí, macho. El mayor golpe que me pegó mi novia la primera vez no fue cuando me intentó matar, que me intentó matar 2 veces. El mayor golpe que me pegó ese tío la primera vez en mi vida fue cuando me insultó delante de todo el mundo. Y ¿sabéis lo que más me dolió? Que nadie le dijo nada. Al revés, tuvo un coro, ¿eh? Y yo aprendí de niña que el mayor insulto en tu vida como mujer iba a ser puta. Pero que me diga puta el tío que estoy enamorada, que aquí hace media hora estábamos besándonos, tío. Ahora viene aquí y me escupe mientras me dice payasa. Ahora me dice puta frente a todos los colegas que se ríen. ¿Cómo queréis que reaccione, querida sociedad? Soy una puta, vete a la mierda. ¡Vete a la mierda, amigo! ¡Mojolinene! La novia de Antonio, primo. Eso se me quebre que pega, no reáis, no reáis. Que me maltrata, tío. Me maltrata. No surre. Hombre, Antonio, yo no sé si te maltrata, pero vamos, parece un maricón si no lo dices nada. Este es maricón, yo maricón, gilipollas. No maricón. ¡Shh! ¡Pame! ¡Párate ahí! ¡Párate ahí! Ya voy. Vuelas con mis colegas. 5 minutos y ya voy. ¡Que no me grites más, te he dicho yo! Hostia, tío, que te iba contando. Y dime una vuelta ahí. ¿De verdad creéis que yo maltrataba a Antonio? Pues Antonio sigue diciendo al día de hoy que llevo 19 años mintiendo. Que yo era la maltratadora y él el maltratado, ¿vale? Entonces, si yo era la maltratadora y él el maltratado, ¿me tendría que haber tenido miedo en algún momento él a mí o no? Porque no. Pues, ¿alguien te da miedo, alguien le hace? ¡Shh! ¡Eh! ¿Lo harías? Imposible. 5 minutos y ya voy. Y se va con los colegas 2 horas y no te acaba 5 minutos. Tío, me voy a ir, ¿vale? Me voy a ir porque mi novia está con sus colegas, jiji, jaja, 2 horas. Miren que no hay 2 versiones en la violencia. La violencia, sea la que sea, jamás tiene 2 versiones. Ni el bullying, porque la violencia es esto, alguien que puede ponerse aquí, que machaca a alguien que está aquí. En el bullying no hay 2 versiones. En el racismo no hay 2 versiones. Hay una, quien ejerce la violencia y quien la enfrenta. Oye, pues en este país últimamente, la única violencia que tiene 2 versiones es la violencia... Ah, hombre, claro, los conflictos son necesarios, tío. Yo con mi actual pareja, con Iván, tengo conflictos todos los días. Él tiene una necesidad, yo tengo otra, hay un conflicto. Pero en el conflicto aquí se puede hablar, aquí es imposible. Que queréis escuchar la versión del Antonio, que entre, me callo yo y cuente él. No os preocupéis que se lo cuento yo cuando mi novio me hace ese... ¡Eh! Como no venga 5 minutos me voy. Y si viene más tarde te juro por mi madre que te reviento la cara. 2 horas dije esa frase y nunca me fui. Y en 2 horas empecé a sentirme mal porque era yo la que acabé gritándole delante de la gente. Yo era la que gritaba, yo era la enfadada de Pamela, tía, vete ya. Y yo sentía como que me voy, ¿eh? Me voy, pero había algo que me tiraba para atrás. En 2 horas acabo más cabrea conmigo misma por no haberme ido que con él. Tío, vemos. Pásame el teléfono del psicólogo ese, primo. Venga, nos vemos. Hasta luego. Y viene más despacio, Antonio. Después de cómo me has tratado, tío, que me ha dicho... Yo me vaya a montar el pollo en mitad de la calle que me está mirando todo el mundo, ¿eh? Y yo no soy como tú y a mí no me mola que me miren. Cuando lleguemos al parque hablamos. Camina al parque, había 10 minutos. Él empezando delante mía, yo detrás de él. Se me agarró un nudo en el estómago y otro en el pecho. Pensé que al llegar al parque él se iba a estar más tranquilillo, íbamos a hablar, pero llegar al parque fue mucho peor. Uf. Uf.
¡Ay, Dios mío! Habéis aguantado demasiado, ¿vale? Yo con esta escena no puedo. Esto es lo más incómodo que vais a ver en todo el monólogo. Esto que me hacía Antonio no eran 3 segundos, era hasta 1 hora si quería. El silencio asesino que me mató en vida. Él decidía cuándo hablarme. Ahora se llama que esto te hagan luz de gas. Luz de gas, gaslight, que suena como más suave, o que forma parte de una relación tóxica. Tóxico ha sido el aire del volcán de La Palma, donde la gente baja las ventanas para no intoxicarse. Esto no es tóxico, cariño, esto es violencia. ¿Qué quieres, que eran 3 segundos como en el monólogo? Hasta 1 hora se le daba la gana. Deja el pie ya. Me dijiste que íbamos a hablar. Joder, nene. A ver qué he hecho yo todo el rato para que me digas las cosas que me has dicho. Mírame a la cara. ¡Que me mires a la cara! Te estoy mirando a la cara. Ay, Dios mío. No sé si os están entrando ganas de que le dé una rafailla en el aire para que el tío cambie de postura, diga algo, haga algo. ¿Me podéis contestar, por favor, si os están entrando ganas? ¿Y sabes por qué os entran ganas? Porque a cada acción siempre le viene una reacción. ¡Que me mires a la cara! ¡Que me mires a la cara! Si pasa alguien en el parque, la maltratadora eres tú. Que te ve todo el mundo pegándole un pedazo de hostia a tu novio de la nada. De la nada, porque la saca de contexto. Entonces, como saca de contexto y lo pone una vez en YouTube otra vez. Hombre, si saca de la nada esta hostia y le pegó a él, o lo sacan ahora los de Fox en las redes sociales todos los días, parece que la que hiciste la violencia en este país y que según dicen yo a vosotras os digo que hay que pagar a los novios. ¿Estoy diciendo eso? Hombre, la gente tiene mente corta, lo piensa. Si me escuchara con el corazón, vería toda la escena por completo. Acabo yo y mi novio reacciona así, ¿eh? ¡Oh! Esta escena no la sacan entera, ¿eh? Esta escena no la sacan entera. No sacan entera esta escena, ¿verdad? Para que no me vean a mí cómo me pongo, ¿verdad? ¿No estáis viendo el callejón sin salida al que me está llevando Antonio? Contestadme, por favor. ¿No estáis viendo cómo la violencia siempre genera violencia? ¿No están entrando ganas de verdad tocaros las entrañas, el corazón, de que le meta 26 más? No estoy justificando lo que estoy haciendo. Estoy explicando qué pasó en ese momento. Contestadme, ¿están entrando ganas, sí o no? Empiezo ya a pegarle a empujones, nena, a pegar. Digo, hostia, Antonio, perdóname que yo no quería hacerte esto. Y le acabo pidiendo perdón yo, señoras y señores. Cuando el que me ha tratado como una mierda 5 horas ha sido él. ¿Cómo consigue el tío en 10 minutos darle la vuelta a la situación para que la loca, la mala, la violenta, acabe siendo yo, eh? Me voy, Antonio. Vete, 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 déjame con la palabra en la boca. Vete, vete, vete ya, vete ya. Ven aquí, dame un beso, ven aquí. No le quiero dar un beso, pero aprendí que las parejas cuando se pelean con un beso las cosas se arreglan, pero es mentira, ¿eh? Cuando estamos cabreados, cabreados, no queremos ver ni a perros que pasen adorables. Pero es mi novio, no me da un beso, me lo roba, que es más romántico. Anda, siéntate. Siéntate, anda. ¿Estás tranquila ya? ¿Qué me pasa, mi cela, tío? Digo yo, ¿por qué no sacaran esta escena también de contexto en el monólogo? ¿Eh? Para que me vean a mí aquí en mi esplendor, cariño mío, en mi esplendor, ¿eh? Y quiere saber lo que me pasa ella, quiere saber lo que me pasa. Mira, antes de que yo te conteste, son mi forma. No te estoy, tú tienes tu forma. Me grita, me pega y yo me callo. Me provoca. Contéstame una pregunta. Que saca lo peor de mí porque yo no soy así. Que estoy contigo, me estoy volviendo a no pegar. ¿Tú de mayor qué vas a ser, cariño? Te lo digo yo. Periodista. Periodista, tía, con la boca chancla de mierda que tiene, ¿eh? ¿O no? Delante de todos mis colegas. ¡Ay, Antonio, el marino americano! ¡Antonio, el marino americano! Venga, tía, que soy un mierda. Que ni mi novia se acuerda que yo tengo que hacer un paso, que no se entere mi colega. ¿Soy una mierda o qué? ¿Soy una mierda o qué? Antonio, por favor, Antonio. Antonio, yo no pienso que sea una mierda. Antonio, por favor, yo no he dicho eso. Quería ayudarte, Antonio, quería ayudarte. Cuando me dijo la psicóloga, Pamela, si recuerdas las peleas con Antonio, ¿qué sensación física recuerdas las peleas con él? Digo, yo me acuerdo, Mari Carmen, que me temblaba el cuerpo del coraje. Me dice, no, de coraje no, estabas temblando de miedo. No es normal tenerle miedo a la persona a la que amas. Sin embargo, de que somos criaturas, hemos normalizado que a quien nos cuida, papá, mamá, el abuelo, la abuela, hay que respetarle, pero siempre con un poco de miedo. ¡Rin, rin! ¡Apaga el puto teléfono! Soy incapaz de apagar el teléfono porque estoy muerta de miedo y el miedo te paraliza, pero mi novio no ve el miedo, mi novio ve que está gilipollas, apaga el teléfono que lo tiene aquí. Que tú últimamente ni te acuerdas que te cuento y me pones las cosas. Llamada perdida a Alberto. No, no es tu colega. Yo es que soy gilipollas y me chupo el dedo. Soy gilipollas y me chupo el dedo. Tira el teléfono al suelo por no partirme la cara. Golpea el banco en el que estoy sentada por no golpearme a mí. Es capaz de reventarse el nudillo y la pared más próxima cuyo mensaje es mira lo que me estoy haciendo por no hacértelo a ti. Vamos en el coche, la moto y le digo, tío, Antonio, va muy rápido, cariño, ¿qué te pasa?
Antonio, me está dando miedo, sube la música, empieza a cantar. Me voy, Antonio, me voy. Me voy porque yo te pego, tú me rompes el móvil, estamos locos, me voy a mi casa y hemos terminado, que ya sabes dónde vivo. ¿Qué quiero cuando le diga a mi novio, ya sabes dónde vivo, tía? Que vuelva. ¿Y queréis que vuelva el Antonio del parque? No. Yo tampoco. Yo quiero que vuelva el Antonio, el que yo me enamoré, tío. Es Antonio tierno, sensible, dulce, cariñoso, que me quiere, me respeta, me cuida. Y ese volvió a pedirme perdón y claro que cambió en cada pelea, a peor. En cada pelea Antonio se fue haciendo más grande, tío. Me hace sentir más pequeña, más mierda y más confundida y que la violenta era yo siempre. La que provocaba la pelea, la que metía la pata todos los días, hiciera lo que hiciera. 6 años me quedé esperando a ese Antonio. Y en 6 años me dijeron tantas veces de niña, el amor todo lo puede, el amor todo lo cura, la gente cambia por amor. 6 años. Que yo con 18 me miraba en el espejo y no me reconocía hasta que empecé a trabajar con mi padre en una radio y me iban a estudiar periodismo. Y Antonio me dijo que era un trabajo de putas, que eligiera entre él y la radio. Para Antonio todo era de putas, ¿eh? Un viaje de scout de putas, un viaje de fin de curso. ¿O acordáis que yo siempre elegía a él? ¿Os acordáis? No amiga, no taekwondo, no breakdance, no la... Pues esta vez elegí la radio. Porque la radio me escuché la voz entera, que es la primera que te rompe cuando te maltratan. Y cuando me di cuenta que no era tan gilipollas como él me decía, agarré valor, elegí la radio. Y ahí fue cuando me intentó matar 2 veces. ¿Que por qué no le conté nada a mis padres? ¿Pero qué queréis que le contara a mis padres? Luego lo hablamos, si queréis. Si la que pegaba hostias era yo, lo acabo de contar. ¿Qué queréis que le contara a mis padres? Si mi madre muchas veces me decía, qué mala adolescencia me estás dando, Pamela, hija. Tu novio todo el día calladico, tú todo el día con esa cara de mala hostia que tienes. ¿Qué queréis que le contara a mis padres si la primera vez que me intentó matar, que me agarró de aquí? Lo peor que pensé, Pamela, ¿para qué le has dicho nada de su familia? ¿Para qué lo provocas? ¿Para qué lo provocas? Me llegué a creer que yo lo provocaba a él. ¿Qué queréis que le contara? Yo cuando me intentó matar la segunda vez, dije estas cosas y que olvidarlas. Y me fui a Málaga, tío. Dejé a Andújar, me fui a Málaga, empecé mi carrera. Y yo nunca le conté nada de esto a nadie, porque ¿qué iba a contar? Que tuve novio cuando yo tenía 12 años, que era muy jovencilla. Bueno, me pasa que en el 2022 diría, hola, buenos días, ¿cómo estáis? Soy Pamela, mi adolescencia tuvo una relación tóxica, de la cual, como veis, me he desintoxicado. Y tengo 5 tips para que no entréis nunca en una relación tóxica. Y hace una hora estaríamos ahí afuera hablando de otra cosa. Porque lo tóxico se explica en 5 tips. La violencia necesita tiempo para entenderse de dónde viene, por qué pasa, lo que llevo desde el principio explicando. Empecé a hablar de esto cuando llegó a mi casa mi compañera de piso con su novio, que ese tío entraba a la casa, la miraba arriba abajo, le soltaba una bordería y luego el tío se giraba y nos contaba un chiste. Y es que el tío hacía esos giros, a mí se me agarraba como algo, a mí me encontró sola, me dice, niña, ¿qué haces, artista? ¡Ey, mi novia! Me acuerdo sacar un pantalón de lavadora y digo, tío, tu novia está en la universidad, viene como a las 7, dice, esa está por ahí puteando, ¿no? Cuando pegó ese portazo, escuché ese coche con el que iba toda caña a recoger a mi colega, acabé yo en el suelo llorando. Me da encima con un shock de estrés postraumático y cuando entraron mi amiga no me llevaron al hospital, me llevaron al Centro de Información de la Mujer, que es el mismo que está en Aracena, pero me pasó en Málaga. Y al día siguiente me vi con una psicóloga y me dijo que yo soy maltratada, Mari Carmen, yo maltratada no soy, porque a mí un tío me levanta la mano y me dice, Mari Carmen, Pamela, yo no hablé con tu amiga, ¿eh? ¿Y sabes qué pasa, hija? Que en esta vida no solo duelen los golpes. Cuando Mari Carmen dijo cada letra de esta frase, yo sentí que me caía como una pieza de puzzle, porque yo en mi cabeza recordaba a Antonio en momentos buenos, regulares, terribles y hermosos, que hay que intentar. Digo, sí, Mari Carmen, en la vida no solo los golpes, que los golpes también se los pegaba yo, que el tío se quedaba callado, Mari Carmen, yo a él. Y dice Mari Carmen, Pamela, ¿sabes que en la vida a cada acción le corresponde una reacción? Digo, pues tú estás muy estudiada, Mari Carmen, vengo a una terapia que yo no sé cómo esas mujeres. No fui a una, fui a 5 y en ninguna hablé, porque esas mujeres estaban contando mi vida. Lo que cambiaba en su historia era el escenario. En el guión ya no había el banco de un parque, había la cocina de una casa. Cambiaba los personajes. Ya no era Antonio, poligonero de un barrio, de un pueblo de Jaén. Ahora era Julián, abogado, de clase media alta, de Madrid, que vivía en Málaga. Pero todos hablábamos de lo mismo. De silencio asesino. De sentirnos como atrapadas en telaraña. De sentir que las violentas siempre éramos nosotras. Y lo peor es que todas esas mujeres, todas menos yo en esa terapia, tenían criaturas en común con sus maltratadores. Chaval, ¿tú por qué te crees que yo estoy aquí? ¿Porque me pagan porque haga mi trabajo? Estoy aquí porque a mí en mi instituto nunca me hablaron de esto. Estoy aquí porque en el instituto de Antonio nunca hablaron de esto. Porque si tuviera hijos con Antonio no podría estar aquí. Porque mi lucha sería proteger a mis criaturas de su propio padre hasta escaparme con ellas como hizo Juana Rivas o las madres de Infancia Libre. Porque un tío que le hace esto o la mitad de esto a la madre de sus criaturas, me da igual que la haga delante que la haga detrás, ¿eh? Porque sabéis que es la peor violencia que yo la he visto en El Salvador con una pistola encima de la mesa, chaval, que lo he visto, esa no es la peor. La peor es radiactiva. Es como el wifi.
El wifi no se ve, ni se toca solo el router, tío. Esa es la peor violencia, cuando ese padre de esas criaturas es capaz de decirle a la madre de sus criaturas en esa casa, aunque las criaturas estén en el instituto o en el colegio, ¡eres una puta mierda! ¡Que no vales para una hostia! Tirando el plato. Ese sonido se queda pegado en esas paredes 24 horas, 7 días. Una fórmula matemática exacta que nunca nos enseñaron es que si un hombre es un maltratador, que no todos los hombres son maltratadores, 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 nunca va a ser un buen padre. Miren, yo fui a terapia 2 años. La gente de mi pueblo, Pamela parece más joven ahora que con 15, digo, es que me he quitado un... La rastra y los piercing que no me hice con vuestra edad, me la hice con 20 y tantos. No solo fue la estética, ¿eh? Recuperé lo primero que me robó Antonio. La sonrisa. Por eso la gente me veía tan diferente en el pueblo cuando me veían. Y es que parece otra, nina. Claro, ey, no solo cambié por fuera, cambié por dentro y me volví a enamorar, ¿eh? Me enamoré de Lolo. Lolo es mi expareja, al que yo maltraté. ¿Ves? Toda la atención, ¿ves? Al que yo maltraté. ¿Ves? La atención. He contado toda la protagonista, Antonio, cuando digo, una tía maltrata a un tío, ¡buf! Ya todo el mundo aquí como, claro, claro, porque las chicas también maltratan. Luego explicas por qué lo maltraté. Ojo, Lolo y yo nos conocemos de vista de mi pueblo, nos hicimos súper colegas, pasamos 3 años tomando café, hasta que un día me dijo, chiquilla, ¿nos podemos ir a cenar? Que a mí todos los días café me están arreando taquicardia. Yo lo sentí raro que me invitara a cenar y cuando llego allí me lo encuentro con una mesa con velica y todo. Chiquilla, ¿quién? Tú como quieras irte te vas, que sé que el Antonio te ha hecho daño. Pero desde que somos amigos, como yo me sincero contigo, llevo 3 años que estoy súper enamoradico de ti. ¿Llevas 3 años tú esperando decirme que te mola? Qué tío más raro. Sentí un mariposa en el estómago, nos hicimos novios. Era tan diferente al Antonio. Es que yo era que le preguntaba, Lolo, mire qué vestido, es muy corto, ¿no te gusta que no? Claro, porque me estás mirando mal, porque a lo mejor si me agacho, te estoy mirando las piernas, lo preciosas que si te ven con ese vestido, hija. Como si te lo quieres poner más corto, más largo, a mí me da igual. Yo estoy enamorada de ti, ¿por qué? No por lo que te pones, por lo que te dejas de poner. Qué tío más raro. Yo le enseñaba mi móvil. Digo, toma Lolo mi móvil para que vea las redes si quieres. Que bueno, porque chiquilla, tú tienes tu móvil, yo tengo el mío. Como nos pongamos a mirar los móviles y desconfiar uno del otro, nos vamos a aburrir. Ya está. Este es marciano, Vargo. Y Lolo es muy el discurso a fluir. Él me decía, chiquilla, si mañana cuando hemos quedado no quieres venir, me llama o no me llama y fluimos tranquilamente. Y con esto de fluir, 2 días sin vernos, digo, Lolo, estoy a fluir, no me gusta, que, no, que te quiero ver. Lolo, que me he encontrado con un amigo, es de la universidad, que cojo, chiquilla, quédate con tu colega a la universidad, que llego yo mañana a tu casa con churrillos, con chocolate y fluimos tranquilamente. ¿Y tú qué te vas a quedar haciendo? ¡Ay, con el videojuego ese! No te aburres, ¿no? Chiquilla, escúchame, que llego yo mañana a tu casa, ¿vale? Pues nada, que me quede aquí con mi colega, como tú quieres que me quede con él, que por cierto es un tío, súper hetero. Vamos, que a mí la facultad te tiraba los tejos, chaval. No me extraña, con lo guapa, lo graciosa que tú eres, diga, a mí este no me quiere. A mí este me dice lo de fluir para fluir con otra. El día que llegó tarde a recogerme a la radio 15 minutos, yo me lo viví como 1 hora y cuando llegó no se encontró con Pamela, se encontró con Antoñito. ¿A qué estáis flipando? Pensabais que el final de la obra iba a ser que os contara que lo peor que me dejó Antonio fue cuando me intentó matar. ¿Y queréis que cuente cómo fue? Con cuchillo, una pistola, con el coche, cuéntalo cómo fue. ¿Queréis que lo peor que me hizo Antonio fue la última paliza que me pegó, que me dejó inconsciente y fingí caerme de la moto y todo el mundo se lo creyó? ¿O creéis que lo peor que me hizo Antonio fue violarme? Lo peor que me hizo Antonio es que me convertí en una exactamente igual que él, pero con Lolo. Sí, hija, que Antonio me violó, la primera que estaba, tío, vamos a hacerlo, tío. Vamos a hacerlo, Antonio, que ya lo hacemos. Mi madre me ha explicado lo que es la sexualidad y no el porno que tú ves, Antonio, porque tú y yo lo hemos hecho todo ya. Nos falta lo de, ya lo sé, tío, pero a mí lo de la penetración me daba miedo a los huevos, tío, eso es porque no me quieres. Cuando una pareja se quiere, se le demuestra, porque cuando los cuerpos se juntan, las pieles se mezclan y bla, 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 car. Porque yo con la otra... A mí cuando me dijo la otra, me entró en mi cuerpo una otrita y digo, la otra la vamos a hacer, pero ya. Al día siguiente, por olivo de mi pueblo, los 2 bicicletas, digo, esta es mi primera vez y en el fondo no quiero eso. En el fondo no quiero. Pero ¿cómo le voy a decir yo que no ahora? Si ayer le dije que sí, dímelo. A ver cómo lo hago. Pues no sé, me estoy confundiendo un montón, tío. Antonio, me estoy rayando. ¿Podemos parar? Sí, hombre, ponemos. No, vamos a dar la vuelta. Que no quiero ya hacer nada ni nada. Que ayer estaba muy rara conmigo, tío. Pero luego me dijiste que sí. Ahora quieres que hablemos, ¿vale? Como sepa realmente si está enamorada de mí, me llama. No, Antonio, si estoy enamorada de ti, ay, que se ha sentado, ay, que esto es por mi culpa, se levanta la hora, el tío me da un pedazo de beso, y yo, Antonio,
Tío, me perdona. Tranquila, mi vida, me he pasado yo, ¿vale? Perdóname tú a mí. Si tú no quieres que lo hagamos, pues no lo hacemos. Yo en mi vida haría algo por hacerte daño. Digo, hostia, que lo ha entendido, que me va a respetar, que voy a parar la obra un momento, ¿vale? Mirad, como público soy el primer grupo de adolescentes que veo este año y estoy súper contenta. Ha sido una experiencia, hasta que ya estamos acabando el monólogo, súper bonita. Gracias por respetarme y por escucharme con el corazón. Pero para esta parte de la obra necesito no escuchar a nadie aquí hablando. Por favor. Hagamos un pacto, porque yo entiendo que sois adolescentes, que hay youtubers que adoctrinan mucho, tenéis que buscar en el móvil a ver si soy yo la que habla al otro. Aquí, por favor, voy a contar cuando la primera vez que a mí Antonio me violó. No lo voy a contar, lo voy a hacer. Cuando yo digo esto y miro la cara de muchas chicas, ya todas estáis así. No necesitáis que os dé detalles. Pero esta escena no va para vosotras, chicas. Lo siento mucho, pero no va para vosotras. Va para vosotros, chicos. Y más si sois heterosexuales. Porque si Antonio hubiera estado sentado ahí, cuando tenía 14 años, y alguien le hubiera dicho que cuando una tía dice que no, es que no. A mí Antonio me hubiera respetado. Pero Antonio creció con la idea de que cuando una tía dice que no, si insistes un poco, en el fondo es que sí. Y otra cosa muy diferente, chicas, y se lo digo a mi hija de 16 años, que tenéis el derecho humano, como el comer, de cambiar de opinión cuando queráis. Chicas, estáis descubriendo vuestro cuerpo. Podéis cambiar de opinión, tío. Si habéis dicho que sí, al rato no queréis porque no sentís cómoda, porque, yo qué sé, tío, porque no te apetece. ¿Por qué no puedes decir que no? Chicos, lo que os cuentan en el porno no es sexo, es violencia contra nosotras, nos agarráis. No, no es sexo, tío, eso. Os están confundiendo, ¿eh? Y sacan primeros planos de nuestras caras y creéis que nos gusta. Son actrices que luego lo pasan mal también. Tío, no. Antonio hubiera estado sentado ahí y le dan este monólogo y a mí ese tío no me viola. Porque le hubieran enseñado otra cosa. Cuando las tías decimos que no, es que no. Diferente es eso que os digo, que al cambiar de opinión dice, venga, pues no me apetece, pero ahora sí. Y como es mi novio, tengo confianza, pues vuelvo a enrollarme otra vez con él. Eso no es ser una calientanada, tía. Eso eres tú descubriéndote. Y más si estás con alguien que quieres, tía, no pasa nada. No hay que decir, es una guarra, no. Es tu cuerpo, tío. Y si tú respetas, no violas, colega. Parar, por favor. Yo tengo un hijo de 7 años a quien le estoy enseñando desde ya a respetar su cuerpo y que respete el cuerpo de los y las demás. No quiero seguir diciéndole a mi hija que me llame cada 10 minutos cuando se va con sus amigas, tío. No quiero seguir diciéndole a mi hija que lleve un spray de gas pimienta cuando va por ciertas calles de Madrid. Quiero que mi hija que agarre todo el tiempo el vaso para que no le echen droga. Que no quiero hacer eso. Que quiero un mundo donde nos podamos querer de otra manera, tío. ¿Podéis respetarme en esta escena, por favor? Os lo pido como pacto. Si a Antonio le hubieran contado esto, tío, os lo juro que no me hubiera violado. No era un chico malo. Él aprendió a que en este momento, digo, bueno, pues me va a respetar, ¿vale? Y la entendí, que ayer dije que sí, ahora que no, y pasamos un día, como en las películas, mira, hasta el momento del atardecer, los dos sin camiseta, bailando los dos allí, Braidán, comiéndonos sangre, y luego nos comimos la boca allí sentados, bueno, tío, uf. Nos pasa un día tan guapo, tío, ¡buah! Es que, como te quiero, yo no te va a querer nunca nadie, pero antes de irnos aquí me dará el último beso, ¿no? Y ese último beso fue tan bonito. Yo sentí que el tiempo se paraba, que antes éramos como una única persona mientras nos besábamos, hasta que empecé a meterme el beso en el cuello y la mano por debajo del sujetador. Y yo, no, Antonio, no. Empezó a empujarme suavemente hacia el suelo y le dije, no, Antonio, no. Mientras me ponía el dedo en la boca, me decía, que me relajara, que confiara en él y que con esto sería suya para siempre. Me dijo en el oído cosas que me resultaron súper asquerosas, pero me dijo otras tan bonitas. Me dijo por primera vez, te amo. ¿Ustedes creen que yo me levanté y le dije, hostia, Antonio, tío, ¿qué me has hecho? Antonio, mi primera vez, no me la imaginaba de esta forma. Ojalá se lo hubiera dicho, pero me lo dijo la psicóloga años después cuando le conté esta escena. ¿Tú fuiste víctima de una violación? Digo, tú eres gilipollas, Mari Carmen. Era mi novio. No me puede violar mi novio. A lo mejor me presionó, pero eso no es violar. Me dice, cuéntamelo en un titular, una carta para tu amiga, y el titular va a ser, mi novio me violó con todo el amor del mundo. Y cuando leí la frase en voz alta, me fui al baño a vomitar. No es lo peor que me hizo Antonio.
La peor secuela que me ha costado años quitármela es que me convertí en una igual que él, pero con Lolo. El día que llegó tarde de cogerme a la radio, 15 minutos, yo me lo viví como una hora, y cuando llegó no se encontró con Pamela, se encontró con Antoñita. Y no viene este tío. Y no me coge el teléfono. ¿Pero de qué va una hora? Ay, que viene más despacio, que tiene horchata en la pera. ¡Pregúntale qué me pasa! Hola, chiquilla. Cariño, no me toques, Lolo. Que no me toques. Joder, tío, que llevo una hora esperando. ¿Cómo quieres que te hable? No te estoy gritando, pero si no te callas, si no te callas, si no te callas, si no te callas, que me dejes el móvil. ¿Qué me pasa? Nada, tú sabrás lo que me has hecho. Tú sabrás lo que me has hecho, al mismo ritmo, al mismo tono que Antonio. Tú sabrás lo que me has hecho. Dame el móvil. Te lo tienes aquí, que te está comiendo. ¿Por qué me cargaste del teléfono? 50 llamadas de Ana Trabajo. Ven, cariño, ven, que flipo. Ven. Tú le pones a esta muchacha Ana Trabajo, porque como yo soy gilipollas y me chupo el dedo, ¿eh o no? Soy gilipollas y me chupo. ¡Pame, chiquilla! ¡Para, tía, para ya! Me estás tratando fatal. Yo contigo así no sé qué hablamos. Te la presenté el otro día, ¿eh? Soy informático, hablo con ella, con Ana, 50 veces. Si quieres, hablamos mañana. ¡Eso, vete! Vete y déjame con la palabra en la boca, que nadie me quiere, que es verdad que me la presentó el otro día. Al día siguiente le pedí perdón a Lolo de rodillas con un móvil nuevo. Lolo me perdonó y todo fue como antes. No como antes, no mejor que antes, que me lo ocurre, que dije, Lolo, un chico muy bueno conmigo. Y estuvimos 8 meses, que yo los celos cuando me daban me los tragaba, digo, cállate ya. Y fue una fiesta, le hablando con unas muchachas, digo, ¿qué hace con la rubia esa, que se está abrazando mucho? Me fui para él en modo Antoñita, porque no me las presentaba. Cuando vi que estaban cambiándose el teléfono, le arranqué el teléfono de la mano y mientras se lo tiraba en el suelo, escuché que me decía, son mi amiga del colegio que querían conocerte. Y al salir de la fiesta, Lolo me dejó. Lolo no es como Antonio. Yo no he dicho en ningún momento que todos los hombres sean iguales. Pero es que Lolo, desde que nació, igual que a mi hijo, lo colocaron aquí. Y ella arriba no se enseña a esperar. Los superhéroes, los príncipes, los juegos, no esperan nunca a nadie. Y Lolo me dijo, porque te quiero me voy, nena. Que me estás cobrando facturas que no son mías. Son del Antonio. Cuando Lolo me dejó, yo me vi con esto, que esto es un monólogo, como está muy guay, porque un jersey que me lo pongo, me lo quito, bajo para abajo. En la vida real me dio un asco, tío. Parecerme al ser que me robó vuestra edad. Que tuve que otra terapia. Digo, buenas, Mari Carmen, no vengo a verte. Vengo porque soy Antoñita, que mira la sombra que tengo, que digo las mismas frases que me ha dejado la persona en mi vida. Y dice, Mari Carmen, la persona de tu vida va a flipar de quién es. Y va la Mari Carmen, en ese momento me pone un pedazo de espejo enfrente con mi nombre y mi apellido en purpurina. La primera vez que me puso ese espejo me vi como víctima. Y pasé una tarde horrorosa dándome cuenta que Antonio me robó la adolescencia entera, 6 años de mi adolescencia. Este espejo, cuando me lo puso con purpurina, logré verme como victimaria. De que si me intento colocar aquí arriba, puedo hacer mucho daño y hacerme mucho daño. Y fue cuando la vida me llevó a un país con nombre de hospital. Acabé viviendo en El Salvador. Ahí conocí a Iván. Iván es mi amante, mi cómplice, mi compañero, el padre de mis criaturas. Es latino como Maluma, nena, latino. Una de las primeras cosas que me dijo, estaba tontería, me dijo, ey, discúlpame vos, fíjate que yo ya sé que soy un hombre, ¿va? Ya sé que estoy aquí, voy a hacer lo imposible por bajarme de aquí. Digo, mira este, el acento sudaca, que me habla mi suavecillo, que me quiere conquistar. Pues me conquistó, que agarré la maleta, me fui para El Salvador y descubrí que era Centroamérica, no Suramérica. Digo, que eres centraca, no sudaca. Mira, centraca, yo no voy a venir aquí. Y llevamos 15 años juntos, la adolescente de mi pueblo. Qué bonita va. No sé, María, aplaudirle a la maestra, coño, que tome agua, por favor. ¡Ay, qué bonito, tía! Que se fue a la selva, tía, con tal novio. Digo, cariño, digo, en El Salvador, aparte de selva, hay calle, hay carretera, hay coche, hay todo eso. Que yo digo que llevo muy bien con mi marido 15 años, pero porque hemos ido mucha terapia, ¿vale? Él iba a terapia por un lado, yo por otro, luego junto, luego con los niños, luego con los perros, luego solo con los niños, luego solo con el niño, luego solo con la niña, porque Iván a mi lado sigue siendo un hombre, yo a su lado sigo siendo una mujer, pero yo soy europea y él es centroamericano. Yo le digo, tus privilegios como hombre, él me dice, los tuyos como europea. Mi hija me dice, mamá, tengo privilegios sobre los perros, mamá. Mamá, que yo he decidido cuánto rato lo saco, si le doy uno de comer. Mire, que entro a mi casa, la palabra privilegio, tenemos un... Pero merece la pena porque Iván y yo discutimos todos los días. Hombre, discutir no es pelearse.
Pelearse es hacerse daño. Y discutimos para que él y yo nunca nos veamos haciendo esto. Yo con Iván jamás he restado nada a mi vida, al revés, de que estoy con él, siento que he sumado tantas cosas en estos 15 años, tío. Porque el amor de verdad lo nota en tu cuerpo, porque te abre, sea tu novio, tu amiga, tu amigo, tu familia. El amor de verdad abre, no cierra, suma cosas a tu vida, no resta. El amor de verdad no duele, que nos han engañado. Pero a mí me decía, tío, como te quiero yo en tu vida, te va a querer nunca nadie. Es la única verdad que me dijo, ¿eh? Como me quiso él, la verdad es que nadie más me ha vuelto a querer. Pues menos mal, ¿eh? Pues para que te quieran así, vaya fa. Pero tú siempre la cagas, me cagas los reyes. Digo, Iván, nuestro va muy bien. Le digo, yo te convierto en Antonio, en código de tu país, o yo me convierto en Antoñita otra vez, que la tengo más fresca, y tú en el Lolo. Y te van, tranquila vos, calmate vos. Lo nuestro va bien. Porque según decían mis ancestros maya, sobre el amor digo, tu ancestro es maya. Una frase exótica para acabar el monólogo aquí en el teatro de Baracén. Digo, te la voy a colonizar, cariño. La colonización no duele, Iván. Usted mira en el espejo cómo hacen los indios, ¿sabes tú? Dame la frase maya por aquí. ¡Ah! Y grita entera. La adolescente de mi pueblo. Nena, qué ida de olla ha tenido la maestra, por Dios. ¿Qué tendrá que ver que su marido habla en maya, en quechua, en machu picchu, como en el marido, que a mí me da igual? Para que diga de colonizar, si nosotros hemos descubierto América. Digo, nena, ¿te puedes juntar con el de Jaén? Debajo de un olivo. A lo mejor cuando te sientas allí con él, te cae de parte de la aceituna, te cae un libro de historia diferente al que te lee en el instituto. A ver, si lo explico, que yo tampoco lo sabía, ¿eh? Yo llegué a El Salvador y vi unos libros, digo, a mí este libro, ¿por qué nunca lo he visto yo en mi país? Pero una versión de la historia tan diferente, colega, porque la historia oficial, la que estudiamos, aprendemos, memorizamos, nos examinamos, está escrita y narrada por los vencedores. El 12 de octubre de 1492 no descubrimos nada, invadimos, saqueamos y violamos a América Latina entera. Se nos fue un descubrimiento, eso fue un genocidio. En ese momento colonizamos el oro. Ahora estamos colonizando ideas, recursos naturales. Matamos a activistas como Berta Cáceres de Honduras, que la mató parte de nuestra empresa española. Iván, con otras cosas, la gente me mira, me van a denunciar otra vez. Dame por el mismo maya ese. Te lo colonizo porque yo puedo colonizártelo, porque soy una mujer, sí sé que soy una mujer andaluza al lado de una de Madrid, pero soy una mujer blanca, paya, adulta, heterosexual, capacitista, de clase media autónoma, que me la he escalado, que yo vengo de clase obrera a estudiar con beca. Me da por el mismo maya ese. Que te lo colo. ¿Ustedes de verdad creen que estoy orgullosa para acabar el monólogo con una frase que es de mi marido y de su ancestro? ¿De verdad es que creéis que lo digo así como orgullosa? Pero yo qué he dicho cuando hablo de mi hija. Que este mundo no cambia, porque nadie se hace cargo del lugar de privilegio que ocupan esta sociedad. Y yo, por mí, igual que os parezca, sigo siendo una mujer blanca que paría a mi hijo Nahuel en El Salvador. Y cuando Nahuel nació, mi ilusión como madre era que mi hijo hubiera tenido la única nacionalidad salvadoreña, igual que su hermana e igual que su padre. Porque mi hija Lía es mi hija de corazón. La conocí con 2 años a mi hija. Es la hija biológica de Iván. Y me hacía una ilusión tremenda como madre que mis hijos compartieran pasaporte y porque amo a ese país, porque vivió en él 8 años. Pero cuando fueron a registrar a mi hijo, le dijo a los 2 tíos que habían allí, que era uno español y otro salvadoreño, ¿eh?, que yo como madre no me lo estaba pensando, que el mayor regalo en vida para mi niño era darle sin duda mi pasaporte. Así que Nahuel, al segundo día de su vida, con una firma de su padre y al lado otra mía, se convirtió automáticamente en un niño español, en un niño europeo. Mi hija de 16 años ha estado 3 años con un NIE caducado. 3 años pendiente de dónde vas, hija, con el NIE caducado, por si te lo piden para tal cosa, que en los scouts, que no sé qué. Porque faltaba siempre en los papeles de la madre biológica un punto, una coma. No había cita nunca. Nunca había cita. Las colas eran eternas. Bueno, hasta que Iván, por ser su padre biológico, tuvo que hacer un examen de españolidad con 300 preguntas que encontraron a mi casa. Digo, pues como me pillen en la policía a la calle, me pregunten por esto, me quitan el pasaporte, Iván, te lo digo, ¿eh? Hombre, porque yo de todo esto no me sé nada, no me acuerdo de... Bueno, el Quijote, claro, ya, pero lo de Belén Esteban, ¿a ti por qué te lo preguntas? Si tú no ves ni la tele, la Belén Esteban. Y justamente ha hecho ese examen para que nuestra hija se convierta en una niña española. Que la semana pasada mi hija, con 16 años, entró en una oficina llena de gente, donde una jueza la miró a los ojos y le dijo, ¿juras lealtad al rey y al escudo de nuestra bandera? Mi hija salió de ahí diciendo, mamá, ¿qué significa eso, mamá? Que no puedo opinar. ¿Tú has jurado lealtad al rey, mamá? ¿Tú tienes un papel donde diga eso, mamá? No lo entiendo. Claro que es política lo que hago, cariño. Porque os estoy contando mi historia y estoy cuestionando el sistema que lleva mi historia.
Porque esto que me pasó con Antonio tiene que ver con que haya un primer mundo y un tercer mundo. Por eso, el primer día de Maya se lo voy a decir yo. Que no creáis que de ayer a hoy me he visto aquí, que yo eso no lo he visto, me ha costado, ¿eh? Según decían los indios y las indias, Maya, Azteca y Pipile, la tribu de antes, saben cuando las cosas iban bien según el lenguaje que hablaran los corazones. Porque decían los y las mayas que si dos corazones estaban cerca, la lengua que hablaban era el susurro. Pero que si dos corazones estaban lejos, tenían que gritarse porque se habían dejado de escuchar. Muchas gracias al 100% de este teatro que me ha permitido esta mañana que de mi corazón al suyo le haya susurrado mi historia. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias a todos, muchas gracias. Qué bonito, muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad.